que se les va a costar un poquito de trabajo ver de qué le voy a banear, qué voy a hacer, en qué línea me voy a ir. Más bien, en el primer match, vamos a poder presenciar nosotros quiénes van a ser los primeros baneos que van a ser en estos momentos. Que esperemos que hayan estudiado bastante bien y ahora sí que... ¡Uy! Estoy nervioso de lo que lo recalca, estoy nervioso. Y bueno, ya vamos a empezar con la selección de baneos. Vamos como nuestro capitán Rizzo empieza a banear. Creo que al Cielo les está costando un poquito de trabajo. Siempre se le pasa a banear un campeón. Y bueno, ya vemos creo que a ya que Xayah. acaban de banear a Xayah. No hemos visto demasiado mucha acción por parte de estos campeones que están poniendo en estos momentos. También lo que viene siendo Rek'Sai, que lo llegamos a ver también en anteriores matches, que también llegó a ser una entrada bastante épica. Kai'Sa también acaba de ser baneada. Sí, vimos que lo que son estos campeones que acaban de banear son los que vemos muchísimo en las partidas anteriores y la saben usar bastante bien. Mira, efectivamente les acaban de bloquear uno de los mains a De los Mo'Tan. mines, este Maoge, que también la hemos visto metiendo mucha presión a muchos jugadores, ahora sí que a la mayoría del equipo contrario, que también han estado como que muy presionados cuando ven a Maoge acercarse como de no, vámonos aquí. Los te digo, débiles temen está a las bastante, sombras. bastante bien que lleguen Temidos analizado a los buscan baneos cola. y ya acaban de bloquear a otro campeón. Kayn, que lo vimos con muchísima acción lo que fue en el anterior match, utilizando muy ex unas excelentes ultimate en lo que fue en el match de ayer. Pero Sí. también, desgraciadamente no lo vamos a poder presenciar en este primer match. Fue uno de los main del equipo, pero por ahora sí que veamos qué nos espera, ¿no? En esta partida. Sí, bueno, ya empezamos a, con la selección del campeón de los dos capitanes de lo que sería de Rizzo y de Yuse. También era. ¡Oh! O sea, le hicieron contraria. Ahora les utiliza. Dice, ¿sabes qué? Si no, no te voy a dejar usar tu main y yo lo voy a usar. Y el capitán Rizzo se pone a Zac. Vemos que Rizzo nos ha dado mucho de qué hablar con lo que viene siendo este Zac, que lo hemos visto con mucha acción, metiendo presiones. Que ahora que lo tenemos aquí en este primer match, uy, uy, uy. Se va a venir bastante dura. Janna, acaban de seleccionar a Janna, lo que es el capitán de Flaming Pugs. Veremos a los siguientes jugadores cómo empiezan a seleccionar. Maru, como también se está decidiendo también a Trundle. Thunder. No lo hemos visto muy poco de lo que son los anteriores matches, pero quiero ver cómo lo utilizan en esta ocasión. Se les está costando un poquito de trabajo seleccionar al que los campeones, pero muy, muy, muy buena estrategia de Riz al utilizar el mind del equipo contrario. Creo que es buenísimo eso. Esto está más que nada Orianna, que también Cosmic, que es la que se va a llevar en esta línea. Y esto es que, uy, yo le veo mucha esperanza a ese Zac, que vemos que es uno de los que más va a estar metiendo mucha acción en este primer match. Va a empezar muy agresivo, yo lo sé, Zac. Estoy de tu lado porque por ti voy a perder mi cena, o no, o quién Así sabe. es. Y vemos que ya seleccionan a Leona. A Leona. Nightmaru, que se acaba de llevar a Leona, al parecer uno de sus main también, que puede empezar demasiado agresivo en este primer match. Y entra alguien que ha estado muy pendiente al chat, que es esta Eritra. Un saludito ahí, ya acaba de escoger a Miss Fortune. Y que siempre. Uy. Erita que está. Que seleccionó a Miss Fortune en este momento. Y ya vamos a pasar con la sección de baneo. Y rápidamente banean a Jhin. Una ADC que me gusta bastante. Su habilidad de disparo. Su ulti que está bastante rota. Y acaban de banear a Bulliver. Acaban de banearlo. A mí me encanta, de las pocas que llegué a usar lo que viene siendo a Jhin. Me encantan sus habilidades, su ultimate que tiene de muchísimo rango, mucho daño, que también lo hemos visto metiendo mucha acción en anteriores matches. Y como también el último baneo viene siendo Garen. Que es el main de lo que es el equipo de Gay. Pero Me bueno, estoy muy buena poniendo estrategia la que hizo lívido. el capitán Rizzo. Vemos que también su siguiente baneo fue Vladimir. Un campeón que le hemos visto muchísimas veces en anteriores matches metiendo mucha presión. Pero hubo momentos en los que también no estuvo mucho de su lado, ya que también descuidó mucho su línea o regaló bastantes kills. ¡Oh! El molesto Yasuo entrando en acción ¡Yasuo! por parte del equipo ¡No, de no, Flaming no! Pugs. Tenemos a Yasuo, así de raza tenemos a Yasuo por parte de BDR.
Ah, es que si no esto molesta. De esto. Jinto. Jinto acaba de escoger al molesto de Yasuo. Es un campeón que, si sabes usarlo, va a molestar bastante. Muchísimo, muchísimo. Y vemos que Molna se está decidiendo. Ahí vimos a un Ornn Renekton que va a entrar en este primer match. Regnetor también es uno muy bueno. Y seguimos con el campeón. Bueno, el siguiente campeón que van a seleccionar por parte de Spear. Vamos a ver a quién selecciona. Yo creo que sí les costó ahorita un poquito de trabajo en ver a quién seleccionaban de campeones. Es que todos se pueden guardar secretos tras la manga. Todos pueden guardar esos secretos tras la manga. Ahora Tristana. Sí que tuvieron muchísimo tiempo para poder enseñarse con otros campeones y mantener distancia. Y ¡uy! ¿Qué pasó aquí? Vemos un Mordekaiser. Este campeón también va a estar metiendo muchísima presión en este primer match. Y bueno, chicos, vamos a entrar ahora sí por fin a lo que sería la gran semifinal. Vamos. Empezamos en 2, 1 y entramos. Empezamos lo que viene siendo a este primer match de la noche. Es que esto se viene emocionante. Vamos duro, duro. No vamos. Sabemos qué se viene de esto. Estamos muy emocionados aquí en los equipos de Eva Gaming TV. Apoyando muchísimo a ambos equipos, pero es que... Unas skins tan hermosas. Vemos cómo rápidamente salen ahí con sus botitas del Rayo McQueen, ahí preparándose ese Zac ahí, adelantándolo tras todo. Zac con su skin de SKT, que nos ha regalado mucho de qué hablar. Y es que, Zac, por ti, mi cena está en tus manos. Así es, y vamos a empezar rápidamente con ese Zac. Creo que quiere empezar a farmear un poquito, si es que se llega a topar con el equipo contrario. Flaming Pugs, que ahorita se mantiene en posición, una línea de 4 personas, en lo que viene siendo en ese encuentro en el río. Pero vemos que uno de ellos también es Mordekaiser y Yasuo, que se están alejando un poco y están alertando, ya que otro de sus compañeros se les está acercando muchísimo. Pero Zac, que mantiene distancia y siempre está preparado para cuidar a sus compañeros. Sí, vimos que están allí acomodados un poquito de lo que es de Orianna, Tristana y Zac, están juntitos. Un dúo que se ve bastante duro de lo que es Tristana y Zac. Si saben combinarse bien, la pueden romper. Al igual esta Leona está dando un poquito de apoyo. Creo que no se toparon, trataron de toparse, pero no. Y quieren empezar a farmear un poquito de unos red y unos cuantos blue. Ahí vemos cómo empieza a atacar ese Mordekaiser a ese Renekton. Creo que le tuvo un poquito de miedo, se terminó alejando. Vemos que también Renekton está presionando. Ahorita no hay mucho de qué hablar, ya que empezaron tranquilos, empezaron cuidándose un poco. Pero también ese Renekton que está metiéndole presiones en Mordekaiser. O quién sabe, puede ser también al revés en un juego temprano. Sí, si sabes bullear muy bien a lo que es a Mordekaiser, te va a costar trabajo. Ya lo hemos visto de lo que es de Flaming Books cuando utilizan a Mordekaiser. Saben utilizarlo bastante bien y sí les ha costado cuando los meten ahí en su mundo oscuro. Les va mal, les va mal. O sea, ya fedea ese Mordekaiser, es que estás en problemas. Ya mejor ni te la acercas, evitas ya meterte en ese mundo oscuro con él. Es que estás en desventaja. Pero bueno, están yendo dos tanques, lo que son este Regestor y lo que es Mordekaiser. Así que está bien, ahí vemos cómo lo agarra y empieza a atacar rápidamente. Un poco habiendo su Q, ahorita no hay mucho de qué... Uy... Es que sí, están un poquito... Es que te digo, no se están arriesgando. Es lo que es lo principal ahorita, no arriesgarse demasiado. No regalar las kills más que nada. O aventarse un poco a la línea o incluso tu campo. Porque, o sea, de nivel estamos viendo que están igualados. Están bastante igualados, 2-2. Puedes subir uno más de nivel. Ya como vimos, Mordekaiser acaba de subir rápidamente. Vemos que Yasuo también acaba de aumentar otro nivel. Con el... Están parejos, que también lo que dicen en esa línea del medio. Se va a agarrar a trancazos de lo que es este Yasuo y Orianna. ¿Quién crees que sea el que esté dando más batalla? ¿De lo que es este Yasuo o Orianna? Ah, yo digo que entre los dos están un poco parejos, pero vemos que este Yasuo ya está metiendo muchísima presión. Empieza a hacer un 2 contra 1. Vemos cómo rápidamente tratan de atacar bajo torreta. Bajo torreta, se resguarda un poco. Mejor se aleja para mantener distancia. Uy, esto pudo haber sido lo que fue la primer baja del soporte de Flaming Bull. Pero muy bueno de parte de Orianna. Se fue retirando a lo que fue de su torreta y no la terminaron dañando. Se cuidó bastante, mantuvo distancia y se protegió bajo torre, que también vemos una ventaja, ya que Trundle también se alejó un poco. Pudo haberse quedado sin habilidad, pero pues por el momento no hay mucho problema. Pero ahorita hay que relajarnos un poquito, provocando un poquito de daño de lo que fue. Y ahí vemos cómo rápidamente será que se llevan la primera kill. Y efectivamente, Tristana se lleva la primera sangre. La primera muerte por parte de Gate Team. Es que empezamos emocionados ahorita. Empezamos ya, lo que viene siendo ya la primera kill al minuto 3.
¡Qué perfecta! Tristana rápidamente actúa y se lleva la primera baja para el equipo del Gay. Ya es una ventaja, ya con 6000 de oro. Estoy bastante emocionado. O sea, aquí el hype nos crece. Vemos que Gay Team es que... está dando también, al igual que Fleming Pugs, les está costando. Todo el que le está metiendo mucha presión es a Oriana. O sea, protección y rápidamente se aleja. ¿Será que se la lleven? Yasuo se ya lleva. Se llevaron lo que viene siendo Fleming Pugs. Ya se lleva también su primera baja. Están muy parejos con Gay Team. Obviamente sus primeras bajas que tienen en este minuto 4, casi 5. Es lo que te estoy diciendo, es lo que quiero ver. Ya están igualados. Hace uno y el otro hace otra. Es lo que está yendo bastante bien, que se estén igualando. Es que esto está, está muy reñido. Ambos equipos están metiendo demasiada presión. Mantienen distancia, están protegiendo muy bien. Pero ahora sí que las sorpresas aquí en EVA Gaming TV, pues nunca nos llegan a faltar. Fletos ya lleva ventaja en lo que es de oro, ya va casi para los 8000 de oro. Aunque Gating está empezando apenas con los 7000 de oro. Y te digo, siguen igualados 1-1, bastante bien. Ese Mordekaiser sí le está metiendo bastante presión a ese... está metiendo. Vemos cómo lo jaló un poco Renekton, que se aleja un poco y se resguarda bajo torre. Ya casi pudo haber sido lo que viene siendo la segunda baja por parte de Flaming Fox. Aunque un poco de desventaja, porque va a dejar solo un momento la torre, el cual pues empieza a atacarla. Ya sería una ligera ventaja para Mordekaiser empezar ya a tirar esa primer torre. O incluso quitarle ya lo que viene siendo buenísima, úsate teleport. Usa teleport muy buena para proteger su torre y hacer que se aleje un poco. Muy buena idea eso, porque ya sabemos que lo que son la línea de bot y top son las que son más duras. Y por eso mismo tienes a unos buenos tanques en la línea de top. Tristana se está haciendo algo de apoyo lo que es en su línea de bot, junto con Leona. Tan esa Oriana que está metiéndose, matando presión con lo que viene siendo este Yasuo. Ay, Zack que viene a apoyar, vemos que Zack se acerca para apoyar a su compañero. Empieza a actuar Zack, por favor, atacando un poco a lo que es a Yasuo. Tronin se acerca también para molestar un poco, Zack ni se inmuta. ¿Qué pasará aquí? Le hicieron bastante daño de que fue la torreta, porque se arriesgó demasiado lo que fue del equipo de Fleming Pugs, el cual terminó quitándole poquita vida, y esa Oriana arriesgándose bastante. Ahora sí que también Zack llegó en un muy buen momento para apoyar a su compañera. Hasta eso Trondon mantuvo distancia y mejor dijo, no, de aquí soy, mejor me voy. Se le está costando un poquito de trabajo a lo que es a Yasuo en llevarse a Oriana. Si están igualados los dos llevan 6 de nivel. Lo que vemos también aquí con este Regentor y lo que es Mordekaiser, están también igualados, aunque Mordekaiser se está metiendo más presión de lo que sería de todos los que están jugando ahorita, es el que está metiendo más presión. Ahora sí que de los que también veo mucha acción, lo que viene siendo por parte de Gay Team, Zack, que también está apoyando muy bien a sus compañeros. Y también lo que vemos siendo Tristana, que también puede ser una de las cabezas de los que puede apoyar muchísimo a su equipo y de las que más puede estar rotísimo en este primer juego. Sabemos que lo que son las habilidades de Zack son bastante buenas para ir vigilando lo que son cada línea, con ese salto, incluso para robarte unos cuantos dragones, el heraldo, el varón, lo que quieras. O incluso para llegar a molestar a los equipos, ya que llegas en un momento que nadie se espera. Que ya te están agarrando un poquito a trancazos y rápidamente vas a conocer que se saque y dices, ¿qué pasa? Y vemos que ya Fleming Pugs está a una ya, definitivamente Fleming Pugs se llevó a su primer dragón. Es que, esto ya les otorga una ligera ventaja. Pero sabemos de que Gay Team viene fuerte, ambos equipos vienen bastante rotos, incluso les pueden dar la vueltilla en ese aspecto. Así que sí, va bastante fuerte lo que es el equipo de Fleming Pugs, ya se llevaron su primer dragón, vemos cómo ese Mordekaiser lo atrae. ¿Será que se lleva la segunda? Que está a una nada. Y Mordekaiser se lleva la segunda baja, lo que es el equipo de Fleming Pugs, automáticamente llevan sus dos bajas perfectas ahí. Vemos que ya Fleming Pugs empezó muy agresivo ya lo que viene siendo en estos primeros minutos, ya llevan sus dos bajas. Gay Team, también sabemos que están defendiéndose muy bien. Sabemos que en cualquier momento ese marcador puede estar a favor de Gay Team o a favor de Flaming Pugs. Aquí las sorpresas, como siempre hemos dicho, nunca nos llegan a faltar. Y sí, bueno, ¿por qué no recordarles un poquito de lo que te otorga un poquito las habilidades de lo que es el dragón? Eso lo que hace es la reducción del 30% de la ulti. Y vemos como que, esa Tristana que está a una nada. Y muy buen support. Muy buena curación por parte de su soporte.
Es que vemos muchísima acción, un 3 contra 2, es que va, madre mía. Aquí está, vemos cómo es que la línea de bots están constantemente 3 contra 3, el cual sí les va a costar un poco de trabajo a lo que es a Gaze. Porque, bueno, lo que es a que está revisando líneas, es muy bueno eso, pero va a necesitar bastante apoyo. Muchísimo por parte de sus compañeros, que también ese Yasuo está presionando demasiado lo que es esa pobre Orianna. Pero ahorita no hay que tirar las esperanzas, sabemos que es un juego temprano. En cualquier momento cualquier equipo puede empezar a remontar. Estamos en el minuto 10, bueno, ya casi 10. Y Flaming Fuchs ya lleva 2 bajas, Gay Team lleva 1, aunque no falta poco para que se lleven su siguiente baja. Y vemos cómo rápidamente se saca. Llevan a su primer heraldo. Llega Trumpet para poder llevárselo. Vemos que están atacando a Scott. Mordekaiser, que también llega a molestar un poco. ¿Quién se la llevó? Y se la lleva el equipo de Gay. Muy bueno eso. Exacto, muy buena última para aplicarla. Vemos que Mordekaiser a favor de eso se llevó a ese Renekton. Orianna, que también llega a apoyar un poquillo. Fue un sacrificio necesario, o se llevaron al heraldo, pero terminó llevándose la muerte de este reggae. De uno de sus compañeros, pero no hay problema, ahorita sabemos que es un juego temprano. Gay Team puede ponerse ahora sí que las filas para poder llevarse otras 2 killman más y estar parejos con Flaming Pugs. Bastante bien lo que está haciendo ahorita el equipo de Flaming Pugs, no está malgastando sus teamfights, están llegando con bastante apoyo y vemos cómo es que se llevaron a su siguiente baja, el cual Gay le está costando un poquito de trabajo, yo creo que ahorita, aunque vemos que lo que es Orianna y Yasuo, Yasuo le está metiendo presión, pero Orianna ni se inmuta. Lo que es de Renekton y lo que es de Mordekaiser. Ya estamos viendo un injusto 2 contra 1. Ese Mordekaiser que se están arriesgando muchísimo a meterse bajo torre. Y definitivamente ya se llevaron su cuarta muerte de lo que viene siendo ya por parte de Flaming Pugs. ¿Qué está pasando aquí? Vemos cómo ese Mordekaiser, te digo, si lo están bufeando, la va a romper duro en esta partida. Es que esto se viene impresionante. Ya sabemos de que todo ya está. Sabemos que Kate en cualquier momento puede empezar a remontar. Pero también Flaming Pugs lo que está haciendo es meter muchísima presión, mantener sus líneas y comunicación con sus compañeros. Sí, así que suerte para ambos equipos. De todas maneras todavía llevamos 12 minutos de partida. Cualquier sorpresa puede llegar y vemos cómo rápidamente se hace un 3 contra 3. Vamos a ver cómo empiezan a atacar. Una buena igual también, que viene a acercarse, sí, un poco a la batalla. Vamos a ver si se llevan de ese pobre Zack. ¿Será que lo llevan? Zacker se resguarda un poco bajo torre. Hay posibilidad de que se recupere un poco la vida, si pero... Si no lo matan, sí, vemos que sí. Uy, estuvo a una nada, de aparecer. Es que Flaming Pugs está prendidón. Ahorita ya vemos que ya está, puede ser su primera torre. A favor, vemos la repetición en esos momentos, como no dejaron respirar ese pobre Zack. Así que rápidamente, porque ese se lleva una baja doble perfectamente de Flaming Pugs. Les está yendo hermosísimo en este momento. Ahorita ya sabemos de que puede ya ser su primera torre. Tenemos esperanzas por parte de ambos equipos. Sabemos que esto está muy, muy reñido. Vemos como también esa Tristana se acerca un poco para defender torre, farmeando un poco y también que llegue a su buen soporte. Tristana está dando también buen apoyo, aunque sí se la están llevando bastante. Ahí vemos cómo rápida este Renekton está llevándose un poquito a la torre. Van igualadas ambas torres, 2-2. Ya les queda una placa lo que son de ambos y rápidamente pueden pasarla así. Están notando muchísimo dominio por parte de Flaming Pugs. Hasta ahorita sabemos de que ellos están manteniéndose en coordinación con el mapa. El mapa está bien a su favor, ya que también están posicionando muy bien sus guard, también que lleguen a ser molestos en un juego temprano. Pero sabemos de que Gay Team también se percata de eso, los puede llegar a quitar para que no les lleguen sorpresas de repente. Y más bien cuidar sus líneas, que es lo que están haciendo muy bien. Así es, a pesar de las desventajas que tuvieron al inicio de Flaming Pugs, que le robaron un poquito a su mind, les banearon unos cuantos mind también, aunque a Mordekaiser no se lo banearon. Yo creo que es algo que van a tener idea para la siguiente partida. De quiénes son los campeones que les están molestando un poco. Les están molestando muchísimo ahorita en estos momentos. Pero sabemos de que también están metiendo mucha acción. Ese Mordekaiser que también le está moviendo ya. Vemos que ya hizo también. Se lleva rápidamente otra baja lo que es esa Miss Fortuna. Eritra que se llevó a esa pobre Tristana. Zack está. Uy.
Y vemos cómo rápidamente Flaming Fox pasa a sus 9 bajas ya con un dragón 24.000 de oro. Y vemos cómo rápidamente sacaron el dragón. Ahorita dan el heraldo para poder defenderse un poco. No, esa torre que está mal. A una nada. Se lo llevaron el heraldo. Se arriesgan un poco que están bajo torre. Yasuo que está en problemas. Oriana está a una nada. Oriana, vientos. Bien, Oriana se lleva la siguiente baja. Se lleva la tercera, es Isaac. Y creo que el equipo Trondor que también está en problemas. Ese saque también le está metiendo muchísima presión. J-Team se reacomodó rápidamente y se lleva su cuarta baja. Ya su cuarta baja, minuto 14, casi 15. Saque se lleva una doble. Es que esto está impresionante. Chulada, te digo, todo hay un as bajo la manga. Y lo que pasó aquí es que Flaming Pux le resultó super ultra mal esa teamfight. Ahora sé que también lo que hizo también Gaitín fue aventar al heraldo como para poder distraer un poco. Pero ahora sí que más que nada estuvieron así que al pendiente de todo. Y vemos cómo se lo lleva ese Zack, se lleva su primera ese baja. También Zack no dejó ir a ese Trundle, que dijo, no, o sea, ya estás aquí, te tienes que morir. Y ya se llevaron su primer dragón de lo que es de Gate. Bastante hermoso esto. Ahora sí que sabemos que Gaitín el marcador no está mucho a su favor, pero sabemos que aquí pueden llegar a remontar en cualquier momento. Sabemos que ya Flaming Fox llevan sus primeras 10 bajas. Sabemos que quedan muchísimos matches para que J-Team pueda poderse a remontar un poco. Pero también Flaming Fox que está poniendo muchísimo apoyo. Todos sus compañeros de equipo que están en excelente comunicación. Ambos equipos que están, ambos están muy parejos. Todos están, ahora sí que muy al pendiente de sus líneas. Todos aquí muchísima suerte. Así es. Y como acabamos de ver, se llevaron lo que fue el dragón del océano, que es el que otorga regeneración de vida. Yo creo que es algo, una habilidad que les obtendrá bastante ventaja. Regeneración de vida, todas la necesitamos. Ahí vemos un 2 contra 1. Vemos cómo se llevan ese que le está metiendo Trondor. Muchísima presión lo que viene diciendo a ese Trondle. Obviamente mal, no lo van a dejar mal. Ir, pero Yasuo se acerca para apoyarlo un poco. Vemos que también se puede meter en problemas ya que Sesak está llegando un poquito ahora sí que para defender. Yasuo empieza a atacar rápidamente y se va a llevar Sesak. Vemos que Sesak aplica una muy buena E. Muy buena. Mordecai dice que lo quiere jalar. Está a un anado. Y se lleva ese Yasuo a Sesak a pesar de que utilizó muy buenas habilidades. Utilizó su Q y rápidamente utilizó Flash. Sesak escapó. Impresionante. O sea, con esa plata que te otorga una ventaja para poder brincar. Es que madre mía, incluso hoy podemos ver la repetición. ¿Cómo empiezan de cómo a atacar? Empezaron a remontarlas un poco, empezaron a atacar. Y es que esto está, madre mía. Es que sí, es lo que era. Ahí vemos cómo rápidamente Yasuo dice: voy a atacarlo. Ese Zack dice: no, utilizo mi Q, me hago para allá, utilizo el golpe y rápidamente uso mi Flash. Mordekaiser, que también en esos momentos utilizó una muy buena E, jaló. Y Yasuo que se termina llevando lo que viene siendo al capitán de KT. Pero buenísima asistencia de lo que puede Mordekaiser, lo atrajo y rápidamente Yasuo utiliza su habilidad y se lo termina llevando. Es que esto está. Ese Yasuo que está en estos momentos está muy, muy fuerte. También lo que viene siendo por parte de Gain, que ese Zack lo está dando con todo, no los está dejando descansar. Vemos que lo jala un poquito, pero le mete un poco de presión. Renekton, que también está, puede defenderse bajo torre. Vas a ver ese Renekton, se lo van a llevar y se lo van a llevar. No le importa, sí. Está bajo torre y ya se lleva su 12ª muerte por parte de Flaming Fox. ¿Viste eso? Estaba que arde, que ¿viste arde. Eso? Eso es ser bárbaro. O sea, el chavo se metió bajo torre, o sea, no le importó una nada, estaba decentemente de vida. Pero es que, madre mía. Yo te dije, sabiendo bufear bien a lo que es Yasuo es bastante molesto y es algo que les va a costar un poquito a lo que es a Gate Team. A pesar de que lleven 4 bajas y Flaming Punch ya lleve 12 y un dragón, les va a ir un poquito mal. Es que sabemos que ahorita ya es un juego un poco avanzado, minuto 17, casi 18. Vemos que las bajas están a favor por parte de Flaming Punch, también con sus 3 torres y con la mayor parte del dominio de todo el mapa. Pero sabemos de que K-Team no se inmuta, está muy al pendiente de sus líneas. Vemos que también Yasuo le está metiendo muchísima presión a Zack. Ya se puede llevar su siguiente victoria. Utiliza su habilidad, pero sí se lo va a terminar llevando si no es que... Mordekaiser que está en problemas con 2 contra 1. Y se lo lleva, Mordekaiser se lleva a Leona y vamos a ver si Tristana se lleva... que le está metiendo algo de presión, que está a una nada. Y Yasuo se lleva el pobre Zack. Tristana que está formándole un poco, quitando a los minions. Mordekaiser que la jala un poco, aplica la Q. Tristana está a una nada de caer. Están dominándole a lo que es el equipo de Flaming Pux.
la están teniendo. También recordar que Flaming Pug ya lleva tres torretas, también un heraldo. Y vamos a ver cómo rápido. ¿Cómo Tristana se acerca un poco? Mordekaiser, que está a una nada. Está a una nada. Amigos, esto está impresionante. ¿Qué le pasó? ¿Por qué dejaron al heraldo ahí? Dejaron al heraldo, les terminó tomando la torreta. Pudieron haberse llevado a lo que fue a esta... A Mordekaiser un poquito también, porque estaba atacando, así que les fue un poquito mal. Y rápidamente ya se llevan su cuarta torreta. Vemos que ya el marcador está a favor de Flaming Pugs, con ya 14 bajas. Gay Team, que ahorita está batallándoles un poco, le están metiendo muchísima presión. Esas buenas teamfights, pero también lo que hizo Flaming Pugs fue dejar un poco el heraldo. Pero sabemos de que están muy al pendiente de sus compañeros, ahora sí que no les da igual. Le tocó algo de desventaja lo que fue a Gay Team utilizar su heraldo, porque lo utilizaron de una forma que terminaron sacrificándolo y terminaron, bueno, aunque sí les digo, les otorgó un poquito más de, ¿cómo te puedo decir? Les dieron un poco de vida, de kills, pero se las terminaron perdiendo en esta vez. Sabemos que ahorita Gay Team pues no está en tantos apuros, ahorita sabemos de que empiezan bastante tranquilos, pero ya estos... Incluso están percatando de que ya se pueden llevar su siguiente dragón. ¡Ese Mordekaiser empieza rápidamente! ¡También está cerca! ¡Mordekaiser, que le está metiendo muchísima presión! 4 contra 1, vamos a ver qué está pasando aquí rápidamente. Mordekaiser se intenta regalar un poco, lo mete al mundo oscuro y se lleva ya su siguiente victoria. Y no notaron bien, pero Gay se robó un dragón. Gay se robó. Es que esto, Gay Team se llevó a su dragón. Lo que pudo haber sido un dragón de Flaming Pug se los acaba de robar. Mis portales se lleva a Tristana, utiliza su ulti y vemos cómo se empieza a llevar también esa Orianna, también ya se lleva... Otra baja, otorgándole 5 bajas a Gay Team. ¡Oh, es que madre mía! ¡Déjenme respirar! Estoy bastante emocionado de lo que es de ambos equipos. Están dándole duro a ambos. Aunque ese Yasuo está roto, rotísimo. ¡Está rotísimo este carnal! Ahorita sabemos que ya se están percatando y ya se pueden llevar a ese varón. Que también ahorita están bastante empezando. Sabemos de que Zac está algo lejos como para podérselo robar. Pero... quizás tiene un poco de tiempo, ya que ese varón tiene muchísima vida. Sí, también recalcar que muchos no saben qué es lo que te otorga lo que es el varón. Y pues bueno, él te otorga daño de ataque, más poder de habilidad y te otorga más minions, que creo que todos necesitamos más minions. Rápidamente puedes tirar las torres. Ocupamos oro de rápido, necesitamos ítems impresionantes. Tenemos también otorgarles ventaja a sus campeones. Vemos que también ese Zac llega para apoyar. Empieza a atacarse Yasuo. Oriana que está a una nada. Zac sí. Utiliza su ultimate un poco. ¡No! Se le fue. Oriana que también se llevó. Terminó con la racha de Yasuo. Terminó con la racha de Yasuo. ¡Oh, es que madre mía! Sigue Mordekaiser aún con su... vamos a ver cómo se... ¿Dónde el que está en problemas? ¡Cosmic, que es un destructor! Destructor ya se lleva ya su séptima baja. Y también Eritra, que está en una racha de asesinatos con esa pobre Tristana. Buenísima, Gay Team se la terminó dando a los 4 campeones que estaban ahí. Se los llevaron, aunque aún les queda ese pobre Mordekaiser. Y Miss Fortune se lleva a la pobre Leona. Ya Flaming Pugs está ya a una nada de acercarse ya a sus primeras 20 bajas. Ya es una racha impresionante. Como utiliza su último. ¡No, es que no puede ser! Eso está... ¡Madre mía! Miss Fortune utiliza muy bien su habilidad y se termina llevando otra kill, otorgándole a Flaming Pug su baja 20. Utilizó muy una excelente ultimate que no dejó de escapar a ese Renekton. Pero es que esto, madre mía. Ya regresaron a base, yo creo que ya quieren descansar un poquito. Recordarles que solamente les queda una torreta exterior de lo que es de la línea de top. Y ya solamente les quedan las torretas internas. Ya están a una nada de acercarse de lo que viene siendo a la base del contrincante de su equipo Gay Team. Que ahorita está en muchísimos apuros, ya que estamos a una nada de que empiecen ya a tirar su primer individual. Incluso también tira sus líneas, está muy dependiente de todo. Y como Naimaru se lleva a ese Yasuo. Perfecta dominación de lo que es de Miss Fortune con su ulti. La terminó dando duro lo que fue para Gay Team, le costó bastante. Aunque a pesar de que tiene una hermosa skin esa Miss Fortune. Y ya van a empezar a atacar rápidamente a las torretas internas. Vamos a ver cómo rápidamente se las llevan. Aunque llegue este Renekton a dar un poco de apoyo a defender. Vemos que también lo que viene siendo Miss Fortune, que ha estado dado mucho de qué hablar en este primer match, primer encuentro. Y también
Mordecai se que ha estado metiendo muchísima presión, está muy al pendiente de sus compañeros. Y no es como también. No, ese Zack se lo agarra rápido. No lo deja ir. Se resguarda un poco dentro de base. Le fue mal. Bueno, todos sabemos que la debilidad es como, por ejemplo, ¿quién no ha visto One Piece con ese Luffy? ¿Qué pasa si le das una cuchillada? Oh, es que... Es una debilidad. ¿Qué es lo que pasa con Zack? También es lo mismo. Es su debilidad, ¿no? Es que... Esto está muy impresionante. Es como también se está organizando una team fight, lo que viene siendo en esa línea inferior. Vas a ver cómo se empieza a armar los trancas. No deja ir entrando. Lo jalo un poco. Está a una nada. Mordecai se la van a llevar. Reñido de vida. Perfecta ulti por parte de Miss Fortune, llevándose un poquito a lo que es alguien del... No van a dejar ir a ese Mordekaiser, sabemos que no lo van a dejar ir. Se lo quieren llevar. Vamos aquí, vamos a aprovecharnos un poco. Zack se arriesga un poquito. Se está arriesgando Zack, llévate ese Trundle, agárralo y no se lo lleva para nada. Lo jala un poquito, llega a fallar un poco, pero... Uy, vimos mucha acción todavía, que también vemos ahí la repetición. Vamos a ver cómo se lo lleva rápidamente Miss Fortune utilizando su último. Mordekaiser alejándose un poquito, aunque no le hace nada de daño. Mordekaiser se recupera y se termina alejando. Así que fue muy bueno por parte del equipo de Flaming Books con esa defensa. Ahora vemos que también ese Trundle llegó a estar en muchísimos problemas, ya que también ese teamfight que se organizó en la línea inferior. Llegaron a molestarlo un poco, pero les costó algo de trabajo. Aunque les terminó quitando lo que fue una torreta de lo que es la exterior. Así solamente les quedan las tres torretas interiores. Y el equipo de Flaming Pug se lleva a su siguiente dragón. Vemos que ya ambos equipos están muy parejos en dragones. Gay Team, que incluso se les llegó a robar uno. Y Flaming Pug que también lleva otro. Pero es que sí lo consiguieron a mano limpia. Está sorprendiendo todo este match. Esperemos si nos puedan dar más de tres matches. Es que está hermoso este match. Vemos como Yasuo rápidamente ataca ese Renekton. Ya se iba un poquito a base. Ese Zack también está un poquillo en problemas. Se ralentiza un poco. Pero no le importa. Es momento, yo creo que de... No, mejor Zack, vete. Renekton que llega un poco también para cuidar a su compañero. No, Renekton se sacrificó un poquito por su compañero. A ver si se llevan ese Yasuo. Que puede utilizar su E para poder entrar en acción. Prefiere guardársela bastante. Dice, ahorita no es momento. Ahorita ya no hay mucho de qué preocuparme. Ahorita voy a mantener mi sana distancia y voy a estar ahí al pendiente. Bastante teamfights ya en lo que es el minuto 25-26, se podría decir. Y esa Miss Fortune dándole todo con lo que es el equipo de Game Team. También lo que viene siendo mucha presión en esa línea de en medio. Mordekaiser que también ya va por esa Orianna que se encuentra sola. Y ya está a una nada de acercarse. Mordekaiser empieza a atacar rápidamente, aún así no le importa la torre y empieza a atacar. Le da poco igual, o sea, es que... No le hace nada. ¡Ah, que se puede escapar! Entró bajo torre. Se alcanzó a salvar y ya van a empezar a atacar rápidamente lo que es torreta de interna. Y... utilizó. Uy, un buen reloj hasta ahorita, pero sabemos que... puede llegar a remontarlo. Y ya les queda poquitita viva lo que es en las torretas interiores. Les queda un píxel de vida. Están a una nada. Esa torre de medio que también, esa torre interna ya está a una nada de caer. Es que esto ya está, uy, madre mía. Bastante duro. Lo que es esos minions atacando bastante a las torretas. Ya, yo creo que lo que son de las dos torretas de lo que es de la línea de mid y la línea de bot ya nomás tiene un pixel de vida. Es que esa línea de medio está a una nada. Esa Miss Fortune utilizando su ulti. Una buena team fight. ¿Qué está pasando aquí? Vamos, está a una nada. Renekton se la van a llevar, se lo llevan. Se llevan a Renekton. Es que madre mía. Trundle termina llevándose una baja. Vemos que Yasuo se acerca, también. Le da un poco, que está un poco bajo torre. Mira, ¿qué está pasando ahí? Y ese Yasuo no le importa nada. Se arriesgó demasiado. Trundle que se está arriesgando a entrar bajo torre. Se arriesgó. Pero ahora sí, como todos lo dicen, a por la kill. A por la kill. ¿Qué está pasando? Trundle se arriesgó. Trundle se arriesgó demasiado. Estaba a una nave. Un alma tras otra. Terminó con su racha de asesinatos. Uy. Y ya se van a llevar rápidamente lo que son las torretas internas. Ya
Ya las... Vamos a la repetición de cómo se hizo una muy buena team fight por parte de Flaming Pugs, que se juntaron todos para meter muchísima presión. No, ahora sí les fue bastante mal al equipo de Gage. Ya solamente les falta muy poquito y vemos cómo... ¿Están a una nada de que ese Nexo llegue a... ¿Está a casi una mitad de su vida? No, ¿qué está pasando? Vemos que... Si se ponen listos, este Mordekaiser podría utilizar su TP ahorita que se le acabe. Irse rápidamente al Nexo y ir a atacar. Creo que con ese en cualquier momento. Es que ya ese Nexo está muy tucadísimo. Ya lo que viene siendo Gate Team están muchísimos problemas. Pero ahorita, si el equipo se percata, están haciendo ya el varón para otorgarle una ligera ventaja. No han tocado Gate Team ninguna torreta. Ninguna torreta. Pero ahorita no sabemos que no hay que meter mucha presión. Ahorita están tranquilos. Pero también vemos cómo se organizan una teamfight. Sí, cómo se van a llevar rápidamente. Rizzo te termina llevando a lo que es a Yasuo. Se la terminó pagando. Exactamente, que también está en problemas. Desde hace rato que se metió bajo torre. Ese saque no lo va a dejar ir. Va a llevar. Mordekaiser que llega a apoyar. Es que los jala. Mordekaiser, no, ¿qué está pasando? ¡Zack, corre! Se están llevando ese Zack. Se termina yendo. Le fue bastante mal. Ese Mordekaiser está duro, duro con esa Miss Fortune. Ese Trundle el que se llevó a esa Leona. Como le saca el emote. Y es que esto, madre mía. Madre mía, ¿qué está pasando aquí? Vemos ahí la repetición de cómo pudimos haber visto otra baja por parte de Gate Team. ¿Qué les está pasando al equipo de Gate Team? Flaming Punks los está haciendo un poquito de pedazos. Pedacitos, ahora sí que... Pero sabemos de que les quedan más matches. Esto, quién sabe, y Gating diga, Nel, vamos a estar nosotros al pendiente. Y el siguiente match puede estar reñido. Pero ahora sí que Flaming Pulse ahorita está ganando demasiado dominio en ese mapa. Miss Fortune está dando la duro que... No es que madre mía, siete kills. El que lleva más kills por parte de Flaming Pulse es este Mordo con 10 bajas. Ya la siguiente que le... Que le está tocando un poco los talones es esta Miss Fortune con 7 bajas. Trundle con... De hecho, Yasuo y Miss Fortune están muy parejos en bajas. Ambos llevan 7. Vemos como también Trundle se está volviendo a atacar a esta Leona. No la va a dejar ir. Mordekaiser que se acerca un poco más para meter algo de presión. ¡Agarró! ¡La agarró! Y es que se lleva a Leona. Muy buena. Ya vemos que ese Nexo se recuperó un poco, pero vemos que no importa. Va a ser un DG prácticamente. ¡Oh, qué muy buena! Esa forma lo atrajo. Y es un GG. Un definitivo GG por parte del equipo de Flaming Pugs. Es que esto está, madre mía. Esto fue el primer match de la noche, compañeros. Es que esto estuvo impresionante. Estoy bastante emocionado. Estoy sudando de la emoción. Es como que... Yo le voy a dar esta vez a lo que es a Gate Team un F y, ¿por qué no?, un más 18. Ya estamos de regreso ya en este segundo match o segundo encuentro de la noche. Veamos que el anterior match estuvo impresionante, ambos equipos dieron mucho de qué hablar. Sí, bastante lo que fue por parte de Flaming Pugs, estuvieron bastante duro. Tenían dominado completamente el mapa, sin contar que ellos se llevaron todas las torres, tuvieron 3 dragones, si no mal recuerdo, se llevaron 2 heraldos, y lo que fue de Gate, no les dejaron tocar ninguna torre, ninguna. No los dejaron progresar, ya que tuvieron muchísima presión por parte de ambos equipos, Flaming Bulls, que también no los dejaba avanzar, ya que pues sí, Gate estuvo un poco apresuradillo, pero sabemos de que ambos equipos estuvieron... Impresionantes, ya que también uno de ellos se llegó a robar un dragón por parte de Flaming Pugs. Así que ahora sí queda resaltar que mucha suerte para ambos equipos. Veremos si supieron analizar esta vez, si es que lo supieron banear los campeones que deben esta vez. Y esperar a ver si nos podemos dar más de 3 matches. Ahora sí que es lo que estamos esperando en estos momentos, que ya estamos por presenciar la sesión de baneos. Tuvieron un poquito de tiempo para poder analizar a sus main, estar al pendiente de todo. Y ahora sí que tener un correcto baneo por parte de ambos equipos que hicieron este campeón me molestó los un poco. O de que no, a lo mejor fue sombras. Este. Y vemos que uno de ellos fue Kayn. Kayn, que fue baneado por el Capitán Rizzo y rápidamente acaban de bloquear a Kai'Sa. Vemos que también Yasuo, vemos a ese molesto Yasuo que tuvieron... problemillas en el anterior match. Pero sabemos que pues ahorita no
no hay mucho de qué preocuparse. Están muy tranquilos ambos equipos. Ahorita es una sesión de baneos. Esperamos con que todo esto salga bien. Así es, y acaban de banearles a lo que fue a este Yasuo. Muy buena decisión de lo que fue del Capitán Rizzo. Y lo que fue del equipo de Fleming Pux, banearon a Jin. Uy, a Mordekaiser. Se las banearon a ese. Banearon a Mordekaiser, uno de los que también tuvieron muchísimos problemas en el anterior match. Madre mía. Pobre Mordo, le fue bastante mal en lo que en esta vez no lo van a dejar utilizar. Así que a ver qué se ve. Ni al caso, ni al caso lo van a dejar entrar. Pero también Flaming Pugs va a decir, no, pues me quitaste mi Mordekaiser, te vamos a quitar a otro satiro. Vamos a ver quién selecciona esta vez el Capitán Rizzo, quién es el que se llevará esta vez. Y uy, 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 vemos que también acaban de Rizzo se lleva a Lulu. Una campeona que también puede llegar a molestar muchísimo en un juego temprano. Sabiendo buldearla bien. Y ahora veremos quién escoge el capitán de Fleming Pugs, Yuse. A ver qué le toca, porque le banearon el subcampeón. Senna, acaba de seleccionar a Senna. Se llevan a Senna, la esposa de Lucian. Ahora es que como todo buen... A Senna le gusta la cocena. Esas referencias que nunca nos hacen falta. Vemos como también Krikomaru se está decidiendo por llevarse a Vi. Y sí, definitivamente se llevan a Vi. También una campeona que llega a molestar muchísimo en este ya segundo match. Y uy, el mamadísimo. Tenemos al mamadísimo a Nasus. Y a Zack. A Zack que lo escogieron rápidamente. Zack es uno de los campeones que nos ha dejado un agradable sabor de boca. Que sabemos que protege muy bien a sus compañeros. Hace de todo, es multiusos este Zack, ¿no? Ahorita en estos matches que, madre mía. Puede ser Majin Buu, puede ser Kirby, puede ser Patricio, sí. Puede ser muchas cosas. Puede ser de todo ese Zack, ¿no? Así que adaptarse a lo que les da bien y, madre mía, estamos... vimos que acaban de seleccionar ese Bolívar. Y es que también puede estar algo rotísimo en un juego temprano. Y como también acaban de banear a Kog'Maw, un campeón que yo le he llegado a usar muchísimo. La Q llega a molestar demasiado, o incluso su ultimate. De hecho, el que ya no hemos visto últimamente fue este Galio, que era el que utilizaban demasiado. De perdida a Mordo sí lo han utilizado mucho, que muchos tienen fan por Mordo. Bien, pero esta vez fue baneado. Y también justamente acaban de banear a esta Xayah. Acaba de ser baneada. No quieren ver sus hermosos necios impuros. Ahora sí que en esto también a Vayne, que también nos llegó a molestar en el anterior match, lo que fue el día de ayer. Y vemos que ya por parte del equipo de Flaming Pugs, todos sus baneos ya ahora sí que están completos. Pero solamente vemos que falta uno de Gay, que es que me estoy poniendo. Y banean a Vladimir, un campeón que maestro de la sangre, pero ahora en estos matches no te queremos aquí. No se lo han querido dejar seleccionar a lo que es a Vladimir, se lo están baneando bastante y seleccionan a Kai'Sa. Eritra, que se está se seleccionó y se va a llevar en partida a Kai'Sa. Missing Person, que también está a punto de seleccionar a su campeón. Y Cosmic, que aún no se decide por qué campeón llevarse. Está costando algo de trabajo seleccionar sus campeones, ya que les banearon de ambos equipos. Yo creo que sus mains, los meros, les está costando. Ahora vemos que Lissandra. Lissandra, Cosmic, que se acaba de llevar a Lissandra. Y Esper, que se lleva a Varus. Varus, otro que no hemos visto mucho utilizado en la liga de EVA. A ver si lo sabe utilizar bien esta vez. Vemos que también Missing Persons se está diciendo por Víctor. Uy. Víctor, uno también que... Y empezamos en menos de poco tiempo ya para empezar lo que viene siendo este segundo match de la noche. Empezamos en 5, 4, 3, 2,
1 y arrancamos el siguiente match de esta noche de lo que es The Gate versus Flaming Pugs. Rápidamente escondiditos ahí en ese pequeño arbusto. Estamos jugando a los escondidos, ¿no? Ahora sí que vamos a estar tranquilos. Sabemos de que Gating ahorita en estos momentos en el anterior match estuvieron bastante presionados. Flaming Pugs que también ganó muchísimo dominio. Pero vamos, equipos. ¡Ay, se van a encontrar! Hicieron un reencuentro. Y empiezan rápidamente. Lisandra que está empezando a atacar. ¿Quién será la primera baja? Vemos cómo. Vemos cómo que por Flaming Pugs está presionado. Está a una nada. Saki intenta irse. Deja su equipo. Se van a llevar ese pobre Varus. ¡Varus que! ¡Uy! Se llevaron a Varus, Víctor hizo su primera sangre llevándose el pobre Varus y se llevan automáticamente a Lisandra. Asesinato doble por parte de ese Víctor. Ya son las primeras tres bajas de Flaming Pugs. ¿Qué pasó aquí? Minuto 23, perdón, minuto 1, ya es que esto... Ahí vemos le quedaba poca vida a lo que fue a ese Varus. Se alcanzó a recuperar tantito, se llevaron la primera baja. Y ahí empieza a correr esa pobre Lisandra y se la terminan llevando. Y también se llevaron a esta Lulu y terminan con tres bajas por parte del equipo de Flaming Pugs. Ahorita sabemos de que Gate Team también se está viendo presionado en estos momentos. Están ahorita, pero no hay mucho problema. Pueden poder remontar en cualquier momento. Y Flaming Pugs que por parte de Víctor que se hizo sus primeras dos bajas. Y también que están cuidando muy bien sus líneas. Y también ese mamadísimo que le están metiendo muchísima presión a ese Bolívar. Sí, Bolívar está siendo un poquito molesto de lo que es la línea de top. Aunque vemos que Víctor es el que está dándolo todo ahorita en la partida. Ya se lleva, él es el que lleva dos kills. Y también viendo que Kai se lleva también su primera baja. Ahí vemos cómo se van a llevar a esa pobre Lulu ahí que está en lo que es la línea de bot. Vemos que ahorita pues no sabemos de que están en problemillas. Ahorita es Lisandra que también se está resguardando bajo torre. Bolívar metiéndole un poco de presión a Nasus. Nasus también. Senna que es un tirador soporte. Una combinación de los dos. También Lulu protegiendo un poco lo que es ese Varus. Ya le queda poquísima vida. Yo creo que fue el momento de arriesgarse un poquito para llevarse esa kill. Porque una kill es una kill. Obviamente te va a dar cierta ventaja. Aunque ya están empezando a atacarles un poquito lo que es torreta. Y les falta muy poquito para poder llevarse a lo que es a esta cena. Para poder llevárselo. Ya necesitan llevarse una kill. El mamadísimo que se encuentra en problemas por parte de ese Bolívar. Vi que hace un encuentro en el mapa junto con Zack. Lisandra que estaba a una nada. Es de Víctor que está en una racha de asesinatos. Víctor ya se llevó sus tres kills el inicio de la partida. Vamos en el minuto 3 y ya llevan 4 bajas el equipo de Flaming Pugs automáticamente. Ese Víctor está rotísimo. Ahorita sabemos de que Víctor es el que nos va a estar dejando mucho de qué hablar. ¡Ay, qué está pasando! ¡Vi que está a una nave! ¡Cosmic que se acaba de hacer su primer baja! Lisandra se lleva su primera baja. ¿Y qué pasó aquí? Rápidamente, Eitra ya se lleva su segunda baja por parte del equipo de Flaming Pugs. Ya son 5 a favor Gate Team que apenas lleva una baja. Es que esto está impresionante. Está muy, muy reñido. Están metiéndole muchísima presión. Pero ahora sí que se pueden poner las pilas, ponerse defensivos y contraatacar. Sí, que no malgasten lo que son, ya saben, sus teamfights, haberlas dejado bien. Y Gating, lo que le queda más que nada es ahorita defender un poquito lo que son sus líneas, porque los van a dejar como el anterior match, de que les van a destruir todas sus torretas. Vamos, de que ahorita están algo reñidos, ahorita no hay mucho problema. Sabemos de que también hacen un... Uy, un 3 contra 2. Está ese Nasus que estaba a uno al lado. Varus, perdón. Bolívar se la lleva rápidamente su siguiente baja. Y Flaming Pug se adelanta demasiado rápido. Ya llevando. Zack, que la jala un poco. Se aleja utilizando muy buena E. Se la llevan rápidamente esa Lulu. Esa vía está rota también. Lulu que también termina con la racha de asesinatos. Y también esta Senna que ahorita también se encuentra metiendo presión en esa torre. Un poquito sola, aunque ya le queda muy poca vida a ese Zack y se la va a terminar llevando. Está a una nada ese Zack. ¿Qué está pasando ahí? Quedó a un toque. Un pixel de vida para ese pobre Zack y se termina pues alejando. Se va por cumple y creo que ya va a irse a base. Si no es que se queda arriesgar bastante. Es que se está. Uy.
Vamos a ver un poquito la repetición de cómo se llevaron esto. Ah, vemos cómo este, lo que es Víctor, está dando la, un poquito molesto lo que es la línea del mid. Le está costando un poco de trabajo. El mid Víctor está rotísimo. Vemos que ahorita está en una racha de asesinatos con esa pobre Lisandra. Lisandra está dando demasiadas bajas. Como hemos visto, Lisandra es la que se están llevando mucho. Vemos que Víctor ahorita también está muy rotísimo. Ya lleva ya sus 4 bajas a favor. El que le sigue Vi con 2. Y también por parte del equipo de Gate Team, que son lo que es Lisandra y Lulu, que se llevaron ya sus primeras bajas. Y ahorita este Bolívar, que le está metiendo muchísima presión al mamadísimo, que no lo está dejando avanzar. Sí, Bolívar ya lleva una baja. Lo que es esta Vi lleva 2 bajas. Víctor es el mero mero de ahí del grupito, que lleva 4 bajas. Esta Kaisa lleva 2 bajas. Y Senna no tiene ninguna baja por el momento. Y de lo que es del equipo de Gaping. Ay, ¿qué pasó aquí? Ya se llevaron otra baja. Ese Bolívar se lleva su siguiente baja. Terminando ya 10 bajas de lo que es del equipo de Flaming Pugs. Ahorita Flaming Pugs está empezando muy agresivo. Esa Senna que no está dejando avanzar a sus compañeros. Pero ahora sí que Gate Team está haciendo lo posible como para darles una vueltilla. Lulu que está metiendo algo de presión y farmeando un poquito. Senna se arriesga un poco a acercarse. Y empiezan a atacar rápidamente para... Están en constante movimiento, no los dejan avanzar. Uy, ese pobre... ¡Ese Varus que esquivó una muy buena Q! Uy, impresionante. Varus le está costando un poquito de trabajo. Las está esquivando bastante bien, aunque sí les va... ¡Ay, se va a hacer un 3 contra 2 rápidamente! ¡Un 3 contra 2! ¡Lisandra que se acerca! ¡No la va a dejar ir! ¡Está a un toque! ¡Se la lleva Lulu! ¡Rizzo que se acaba de llevar ya su siguiente baja a favor por parte del equipo de Gate Team! Hicieron una KS, pero les terminó yendo bastante bien. Vamos a ver un poquito lo que es la repetición de cómo actuaron en este momento. Trataron de hacerles como de, ¿sabes qué? Me está yendo algo mal. Y vemos como Lisandra rápidamente lo congela. Llega el apoyo un poco, queda a una nada. Y Lulu utiliza sus habilidades y se termina llevando a esa Kaisa que le fue bastante mal. Y ya le queda lo que es, no han tocado mucho lo que son las torretas. Gating todavía tiene una poquita desventaja, solamente llevan 3 kills, pero no es mucho para que puedan remontar a Flaming Pugs. Vemos que Sabi también está, es una destructora, ahorita no está dejando progresar muchísimo al equipo de Gating. Pero también ese Víctor que está rotísimo, ahorita está muy fuerte. También ese Zack que está apoyando muchísimo a sus compañeros y que en todos lados está. Sí, lo que vemos que Víctor y Vi son los que están dando el máximo de la partida. Ya llevan 4 bajas a sus equipos. Bolívar pues lleva sus 2 bajas. Y lo que es esta Kaisa también lleva sus 2 bajas. Lo que es de la línea de mid se le están metiendo bastante presión. Solamente les queda 2 placas a lo que es la torre del medio. Y lo que es la torre de top, solamente llevan una placa destruida. Y en la línea de bot aún les queda las 5 placas. Saque lo jala un poco y queda a una nada. Lisandra apoyando muchísimo en esa línea. También Senna que está también metido un poco en problemas, pero mantiene distancia y se aleja un poco. Sí, le está ese Víctor atacando desde lejos, no le importa nada. Creo que se me olvidó el momento de actuar con esa Lisandra y matarla, porque ya solamente le queda muy poquito de vida. Si es que se quiere arriesgar a meterse a torre. ¡Uy! ¿Qué está pasando aquí? ¡Se van a llevar a Zack! ¡Está en una nada! ¡Zack! ¡Utiliza su última! Bastante bien y muy bueno por... ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Eritra que se acaba de llevar a Zack! Es que esto, madre mía, utilizó una muy buena habilidad también. ¿A dónde vas, Vince? Que te llevo esa Lisandra, se lleva ese Víctor causándole más bajas. Muy impresionante. Excelentes habilidades por parte del equipo de Flaming Pugs. También de Gate Team. Esa de Eritra se terminó llevando al pobre Zack de solo un tiro. Un tiro se fue. Están ahora sí que en problemas un poquito, pero sabemos de que ambos equipos están dando mucho de calar. La comunicación entre ellos está muy impresionante. Y también que Gate Team pudo estudiar un poquito, analizando los mains de cada uno. Y vemos como Senna se le acerca un poco a Lulu para meterle bastante presión. Sí, la ralentiza un poquito para empezar a atacar. Vemos que lo que son esta Kaisa y Senna están dando bastante apoyo. Y llega rápidamente, saca a dar apoyo. Se la van a llevar a Kaisa, ¿será que se la lleven? Están a un toque. Se la llevan, se Rizzo llevan que se lleva a Kaisa. Senna que también está a una nada, pero se llega a dar apoyo y se va a llevar a Lulu y se la lleva efectivamente lo que es este Krikomaru, se lleva a esa
pobre Lulu. Y uy, ¿Vi utiliza Flash? Ay, Dios, se salvó bastante bien lo que fue esta Vi. Se termina salvando y debería irse un poquito ya a base. Es que está muy impresionante. Vemos que Vi ahorita está jugando un poquito las escondidillas. Está aprovechando el momento. Ese Varus que está en muchísimos problemas. Zack se llevará su primer dragón. Zack está pidiendo apoyo. Vemos que Vi hace un encuentro. Le va a llegar mal y le va a llegar mal un poquito mal. Y ese pobre Zack contra Vi. Vamos a ver quién le va mejor en esta vez. Bastante desventaja para lo que es Zack. Y se van a llevar a Zack. Será que se lo llevan. Y efectivamente. Griko Manu que se lleva a Zack. Ay, ¿qué está pasando aquí? Rápidamente se van a llevar. Y Sandra que se les acerca un poco. Vi que está a una nada. Asesinato doble por parte de Vi, que queda a un toque. No importa la vida que tenía Vi, le quedó un pixel. Ahora sí que de a por la kill. A por la kill, aquí siempre vamos a estar lanzándonos a por la kill, por la kill. Minuto 11, ya llevamos casi las 20 bajas, supongamos. Ya vamos en la baja 17, baja 19 ya de lo que es de la partida. Es mucho, ya casi vamos por la baja 20. Ya minuto 11, casi 12. Ya están a una nada. Y su primer dragón. Su primer dragón por parte de Flaming Pugs. De que también el marcador está muy a favor por parte de este equipo. J-Team con 6 bajas y con ninguna torre ahorita metiendo presión. Vemos como también Senna, que también les está yendo un poquito mal. Pero J-Team pone fuerzas. Ambos equipos, Flaming Pugs, que también está cuidando muy bien sus líneas. Y la comunicación más que nada. A pesar de que les banearon un poquito lo que fue los que les causaron un poquito de dolor de cabeza en la partida anterior. Pues qué más queda, ¿no? Les costó un poco de trabajo. Y bueno, nos acaban de... vamos a ver cómo ese Víctor empieza a atacar rápidamente. Y... Nos acaban de avisar que va a haber una pausa en unos momentillos. Hay un poquito de problemitas por parte de uno de los equipos. Ahorita los de staff nos van a comentar bien qué está pasando. Y Varus también. Les están dando. Y vemos que rápidamente ya volvemos a este segundo match de la noche. Al parecer fue una pausa muy ligera. No hubo tanta complicación. Y Víctor se termina llevando rápidamente a Alessandra para... ¡Ese Bolívar que se le acerca! ¡Y ¿qué madre! ¿Qué está pasando? Se llevó rápidamente Bolívar, que es imparable. Víctor que está a una nada de vida. ¡Qué buena! Se llevan al pobre Víctor, es a Lulu. Pero se terminan llevando también a Lulu. Vemos que ya el marcador está muy a favor por parte de Flaming Pugs. Vemos que también Bolívar y Nasus están algo igualados. Porque Bolívar lleva ya con 5 bajas. Vi que le va superando a la mayoría del equipo, que lleva con 7. Víctor con 5. Igual a esta Kai'Sa, que lleva otras 5. Senna, que no hemos visto mucha acción por parte de ella. Pero también estamos viendo un poco de apoyo a sus compañeros de equipo. Zack está actuando bastante bien, ayudando a su equipo, aunque se esté sacrificando demasiado. De lo que hemos visto de Varus, es que también se está sacrificando un poquito. Aunque no han tocado demasiado las torretas de lo que es la línea de top bot. Así que se les va a costar un poquito de trabajo. Tienen un daño, es que impresionante. También vemos lo que viene siendo ahí uno y otro, que no dejan ese puro Varus. Uy, Kai'Sa que se les acerca un poco para atacar. Lulu que le acerca para apoyar un poco. Esa Senna está atacando rápidamente. Esa Lulu es la que le ha estado atacando. Creo que le tiene un poquito de rencor. ¿Será que le tiene un poquito de rencor esa Lulu? Y llega Lisandra. Fácilmente se la cuesta un juego. Y se la lleva a esa pobre Kai'Sa rápidamente. Lisandra que llega a apoyar. Que no dejan escapar a Senna. Se lleva la Senna y esa Lulu. Rizzo que se lleva. Es que hasta se me van los nombres de algunas leyendas. Se llama Senna, se la lleva. Creo que tenía Senna pa' llevar. Senna pa' llevar. Ahora sé que. Madre mía. Referencias claras, ¿por qué no? Referencias, hijo. Y ahí está Víctor aún atacando, aunque ya el equipo de Flaming Pugs lleva dos torretas, algo de ventaja, al igual que un dragón, y sin contar que ya llevan 23 balas. ¡Uy! Lo están atando rápidamente. ¡Lulu, que no la van a dejar ir! ¡Esa Lulu! ¡Se la lleva! Es que ese Bolívar está rotísimo también. Y veamos cómo también llevando ese heraldo. Sacaron al heraldo y nosotros ni en cuenta. Parece Aram esto ya solamente por la línea de mid y... Ya solamente les queda lo que son las torretas de exterior de lo que es de la línea de top y la línea de bot.
Y sabemos de que ahorita ya sabemos de que están tienen mucho dominio en el mapa. Krikomaru se lleva a ese pobre Zack. ¿Qué están haciendo? Es que excelente nombre, ¿no? Krico. Krikomaru, un muy buen nombre. Pero sabemos de que también ambos equipos están bastante reñidos. Vemos que Gaten está un poquillo en problemas. ¡Oh! ¿Qué está pasando ahí? Se arriesgó bastante Bolívar. Que termina con la racha de Bolívar. Sí, se la llevan. Se la llevan. Llevan a Kaisa. Víctor está solo. Víctor está solo, pero no importa nada porque él es un pro y se la termina llevando. Lleva un asesinato doble. Se lleva a Nasus y se termina haciendo un asesinato doble y rápidamente ya se van a llevar. Ya están internamente. Varus que también. ¡Ay! Entra Zack rápidamente. Llega Zack rápidamente. Zack llega a la salvación. Utiliza reloj. Y se lo lleva ese. Varus que termina llevándose a ese Víctor con muchísimo apoyo por parte de Zack. Senna que prefiere irse. Pero... Qué gran team. Eso es lo que queríamos ver. Ya un poco de rivalidad. Muy buenos team. O sea, estamos viendo muy buenas participaciones por parte de ambos equipos. Y es que, uy. Están farmeando un poquito de lo que hemos visto. Si te fijas, lo que es a la tabla, Senna no ha farmeado nada. Y Lulu tampoco. Llevan minions casi. Y de lo que son de todos en total. Sí han hecho bastante farmeo de lo que es Bolívar, creo que es el más alto de lo que es de Flaming Cook. Y ahí vemos a un encuentro, cómo Zack se acerca y se lleva. No, Bolívar que se acerca para apoyarles un poco. Le fue mal, es Alessandro atacando súper bien y se van a llevar a Bolívar que se lleva a Zack. Estaba a una nada, Lisandro que se termina llevando a ese Bolívar. Ese es el apoyo de Lisandra. Llega Víctor a apoyar un poco. Se llevan a Lisandra. Dice la lleva, ¿qué está pasando aquí? Asesinato doble por parte de Vi. Vi que está rotísimo en estos momentos. Vemos que ya llevan 11 bajas. Vi que también está muy a favor. Vemos que también Zack lleva una kill. Y es que, wow, también se están llevando. No solo se lleva las kills, sino que también se está llevando ya lo que es su segundo dragón. Para parecer que la verdad de lo que es el equipo de Gay iba a remontarla. Es que Vi ya se llevó a su segundo dragón. Ya es una grandísima ventaja. Están bastante duros lo que es Flaming Pugs. Están dominando otra vez demasiado lo que es el mapa. Tienen muchísima dominación en el mapa. Ya tienen controladísimo ese mapa. Pero sabemos de que también Gaten está apoyando mucho. Ay, es Alessandra que se acerca un poco, arriesgándose con Vi. Utiliza un reloj. Veremos si se la lleva. Está a una nada. Utiliza muy buen flash. Está a un toquecito. Ese Zack entrando a la obra. Vamos a ver si se lleva rápidamente esa Vi. Vi que también está metiéndole presión a ese Zack. Y Víctor que se llevó a Zack. Ya son 33 bajas. Nasus, por parte del equipo de Flaming Pugs. Se lo va a llevar. Senna que utiliza ultimate. Y nada, wow. Ese Inter se termina llevando a lo que es a Nasus y lo termina dejando ahí para su casita. Vi que lleva 11 bajas, es que esto está muy impresionante. También lo que viene siendo Víctor, que le está tocando los talones, que porque Víctor lleva 10 bajas. Y ya llevan su primera torreta interna. Ya toca también lo que es su primer individuo. Lulu que llega a defender un poco. No te arriesgues mucho, esa Vi está rotísima, pero llega Alessandra a apoyarlas un poco. Ahora sí diría quédate en casa, ¿por qué no? Quédate en casa, quédate pobre en casa. Julio, porque te baila un poquito mal. Así que vemos que Flaming Pugs está dominando bastante. Vemos cómo ese Varus. Esa Vi que está a una nada. Utiliza su habilidad. Y se van a llevar a otra torre. Y llega Saki, llega a apoyar un poco. Jala Kaisa. Senna que lleva, recibe apoyo. Y es que también Saki tiene bastantes problemillas. Está muy, muy presionado. La torre está a una nada. Utilizando su habilidad. Y vamos a ver cómo se va a llevar a la pobre de Senna. Si es la que, jala un poco. Se pone un poco mamadísimo. Utiliza ultimate. Se lleva a esa Senna y a Kaisa. Kaisa que está en problemas. Intenta defenderse un poco. Llega Víctor a defenderla. Victor. Ay, se lleva una doble baja. Asesinato triple. Lleva una triple. Una triple por parte de Víctor. 37 bajas del equipo de Flaming Pugs le están dando durísimo a lo que saqué. Y se llevan una siguiente baja, lo que es Eritra, llevándose ya una baja 38. ¿Podrán superar el límite de kills? ¿De el límite de kills fue contra nosotros, así que será que Flaming Pugs supere ese límite. Veremos. Y ya no. Es que ya hace 585 es que de daño. Uy. Víctor, ese que está rotísimo. Ahorita ese que está dando mucho de qué hablar. Ya vemos que ya superó a Vi. Ya que Vi tenía 11 bajas, en ese momento tenía 10. Víctor ahora la supera, ya tiene 13 bajas.
Kaisa, que le sigue con 7, junto con Bolívar, que ambos están... Está metiendo 588 de daño y Flaming Punch ya lleva 7 torretas. Ya se le ve demasiado 7 torretas, una diferencia muy drástica de oro y 38 bajas. Es que el marcador está muy, muy a favor por parte de Flaming Punch. Espérate a que entren en lo que es la parte del nexo. Ahí se va a armar una guerra, una tercera guerra mundial, podría decir yo. Que le está costando mucho trabajo a lo que es aquí. Ese saque llega a fuego un poco, metiéndole presión a Sabi. Senda que llega. Buenísima esa teamfight. Oh, buenísima. Termina con la racha de Vi. Y Vi se termina muriendo. La lleva a descansar a base. Oye, pero atacando a Nasus. Veremos quién empieza a actuar rápidamente. Si es Nasus que está utilizando muy bien Q. No, ahí va ventaja. En problema. Ese Bolívar va a terminar muerto para su casa. ¿Será que se lo lleven para...? Corre un poco, Nasus lo ralentiza. Que le pague un boleto para su casa. ¡Oh! Se está a una nada y le dio la vuelta. Víctor llega a apoyarlo muy bien. Bolívar, que también estuvo mucho, muy presionado. ¿Ya viste ese daño de Víctor? Nunca se ha visto. 688 de daño. No he visto nada común ahorita de lo que es en los anteriores matches. Están dándole duro a lo que es al equipo de Gay. Le está yendo bastante mal esta vez. Pero sabemos de que estuvieron protegiendo excelentes. Y vemos cómo... También Víctor se termina llevando a esa Lulu. Víctor es legendario en esta partida. Van por su siguiente torreta ya. Ya son 8 torres a favor de Flaming. Se van a llevar todas las torretas. Y también recalcar que Víctor lleva 16 bajas. Ese Bolívar que le da igual atacar bajo torre. Ataca. Saque, chica, apoyar. Ay, ¿qué está pasando? Saque, lo agarra. Saque, lo jala un poco. No, el Spire super mal. Lo que es a Gay. Ese Zack se lo van a terminar llevando. Ya están empezando con esta guerra, usa reloj, esta, lo que es esta cena. Lisandra, que también está apoyando muchísimo a su equipo. Vemos que también Varus está metiendo presión lo que es a Vi. Kaisa, que también acaba de tirar otro individuo. ¡Utiliza reloj! ¡Calguien, ya me le FLBI! ¿Qué está pasando aquí? Ya está difícil lo que es para el equipo de Gay. Y Flaming Pug le está dando. Vemos que las torres que están defendiendo al nexo. Asesinato doble. No están asesinato siendo doble. Tocadas para nada. Asesinato triple. ¿Será que se lleva una cuádruple? Llévate una cuadra. Ahora no, sí que se lleva una cuadra. Hicieron un ace y será un GG para el equipo de Flaming Pug. Vemos que ese nexo vamos ya a ver. Está. Y es un GG. Esto ya fue un GG definitivo. A favor de Flaming Pugs. Estoy bastante sorprendido. Estoy emocionado. Uy, vimos unas excelentes teamfight por parte del equipo de Flaming Pugs. Vimos que el marcador estuvo mucho a su favor. 47 bajas. ¡47! Se acerca el día de mañana para poder presenciar lo que viene siendo ya la gran final. O sea, recordamos de que Leones Negros del Cusea fue los que pasaron ya a la gran final. Invictos. Las tres partidas, los tres matches se la llevaron ellos con bastantes skills y bastante riñedo. Y ya vamos a pasar a la sesión de baneos. Uy, ahora sí que Rizzo, que es el capitán del equipo, va a empezar ahora sí que a decidirse un poco para saber quién es el que va a bloquear. Tuvieron un poquito de tiempo para poder estudiar a los main. Sabemos de que también en la anterior también no estuvieron mucho de su lado, ya que como estamos viendo, eliminó a Mordekaiser. Les banearon a Mordo. Yo sé que a lo mejor pueden agüitarse un poquito, a lo mejor pueden estar un poquito decepcionados, pero recuerden, chicos, que es muy bueno que hayan llegado hasta aquí. No solamente ellos, los anteriores equipos le estuvieron dando bastante bien aquí en lo que fue la liga de batalla. Y ahora sí que, como dice mi compañero Irra, no se agüiten, por algo están aquí en la semifinal. Demostraron de qué están hechos. Y ahora sí que todos los equipos llegaron excelente. Ahora estuvieron impresionante. También apoyando también a sus compañeros y unas muy buenas teamfight en anteriores matches. Ahora sí que, como les decimos mil veces, no se preocupen, llegaron muy muy lejos. Llegaron demasiado lejos, diría yo. Y rápidamente ya les banearon de lo que fue de que Mordo, Yasuo y Víctor. Y del otro lado fue a Ekarim y a Zack. Fueron los que les banearon esta vez. Y ya empezaron a seleccionar rápidamente. Vemos como Yasuo Creed se acaba de llevar a Creed. Y está, perdón, a Kane. Y este Rizzo, el capitán, se acaba de llevar a Morgana. Un campeón bastante molesto. Lo que es Morgana, Kane.
Darius, Silas son, yo creo que unos campeones demasiado molestos. Silas por el roba ultis. Silas como de, voy a activar mi, ahora sí como que Darius dice, voy a activar mi ulti y Silas llega y tenemos. Ahora sí que tu ulti es mía, aquí funciona bien el juego. Así vemos que también a Mumu. Uy, un campeón que también me gustó mucho, ya que hubo un anterior match que se llegó a robar un dragón. El Mumu, el que estuvo regalando kills, pero gracias a eso se llevaron un dragón. Vemos como también se acaban de llevar, Miss in Person se llevó a Xerath, un campeón que básicamente está hecho de mana, pero gasta mana a lo bestia. Y banearon a Jhin. Creo que se están baneando constantemente a Jhin, siento que es por algo. Más que nada por su rango, ya que tiene un rango impresionante, esa última que también llega a hacer muchísimo daño. Y también llegamos a ver un dúo que creo que lo que esté con mi compañero Nico, el de Dato Duro, que hizo un muy buen dúo con este Nautilius. Fácil, ellos dos se pudieron haber protegido la base por como si nada. Así es, y acaban de bloquearles a Xayah, que recordar que es uno de los main del equipo de Flaming Books, que es el que utiliza Eritra. Y sin contar que acaban de bloquear a Lulu, se las banearon. También vimos cómo también banearon a Bolívar, incluyendo a Víctor, Yasuo, Mordekaiser. Unas leyendas que también en el anterior match llegaron a molestar bastante. A Caitlyn, una de las que nos dejó mucho de qué hablar. Se viene interesante. Les dejaron puros campeones que sí les va a costar un poquito de trabajo. Lo que es al equipo de Gay. Pero... Todo puede pasar. ¿Será como siempre hemos dicho, aquí en Eva las sorpresas inmundan aquí con nosotros? Pero sabemos que pueden estar cuidando bastante. Es eso, un mapache, un trueno, lo que quieras, aquí de todo hay. Hay variedad. Hay variedad. Incluso hay que les pedimos un clip de cuando me asusté yo con un rayo, cuando estaba aquí en la tormenta. Que se los llegó a pedir Nico. Que sea, hay un clip de este show. Pero bueno, estamos a una nada de empezar ya lo que viene siendo este tercer match de la noche. Empezamos en 3, 2, 1 y arrancamos ya con este tercer match de la noche. Vemos rápidamente están empezando. No me estoy percatando de esto. Silas atacando rápidamente. Les costó trabajo lo que fue esa Caitlyn. Este Kayn, que aparte de estar presionando, se acercó muchísimo, incluso sacó el emote. Ahora sí, como para cucar un poco a su compañero, como diciendo: acércate, viejo, acércate. Así es, acércate, viejo, que te voy a atacar. Y sin contar que rápidamente entramos y ya se y ya empezaron a hacer sus encuentros. Que no iba me a decir doy cuenta. Un meme muy famoso, pero family friendly, así family que. Friendly, pero solamente friendly. Diré el inicio. Acaba de entrar y ya están lloviendo, ya saben ustedes. Sí, ya sabemos la raza que es lo que continúa. Pero es que me distraje solo un segundo y apenas ya estamos teniendo un encuentro rápidamente. Ese Kayn que también me mostró mucho y ese Silas haciendo un bailecillo ahí. Ahí haciéndonos un pequeño baile. Ese Xerath que está... ahorita vemos que... Yo digo que es el que va a estar un poquito un poco roto a un principio de juego. Pero pues no, también Lux, que también esa ultimate que llega a usar tiene muchísimo rango y un increíble daño. Sí, son muchos campeones que la verdad, una buena combinación siento yo, casi la mayoría son de, pues, ¿qué sería? De larga distancia. Lo que es Silas es muy bueno, eso de su ulti, del robo de ulti. Robo de ultimate, y es que wow. O sea, también Silas, si llega a toparse con un campeón que su ultimate llega a ser de muchísimo apoyo o que llega a otorgar muchísimo daño, ya sería una ventaja más para su equipo, ya que les puede otorgar muchísimas bajas. Sí, de hecho les dejaron a varios mains de lo que es el equipo de Flaming Pugs, y se les dejaron un poquito de lo que es esta Kai'Sa, y sin contar a Kayn. Kayn ya sabemos nosotros que es demasiado molesto con su ulti. Que te agarra hasta con él. Con ese ganchillo que tampoco te suelta. Pero Darius, que también llega a aplicar una muy buena ultimate y unas habilidades increíbles que llegan a hacer muchísimo daño. Y por parte de lo que viene siendo Kayn, utilizó un flash no tan necesario.
Pero ahora sí que lo hizo como para mantenerse bajo torre y resguardarse un poquito. Sí que lo desperdició bastante lo que fue este Caín ahí con un poquito con este Darius. Darius le está dando un poquito de batalla a lo que es a Caín. Y también vemos Caitlyn ahí que se están agarrando un poquito esta Kai'Sa con esa Caitlyn y también esta Morgana. Esa skin de Vel'Koz me gusta, está un buen diseño, está impresionante. Creo que hay una relación con esa skin, con un campeón que vimos anteriormente, que es Viktor. Sí. Varias leyendas aquí tienen lo que viene siendo muchas relaciones. También por eso cuando tú escuchas una interacción de un campeón con otro, tú dices, no entiendo. Ahora sí que si estás entrando a esto de LoL y tienes la oportunidad, date una leída y ya puedes aprender un poco más, incluso tener... saber las relaciones de los campeones. ¿A cuántos no les ha dado esa pequeña tristeza de que cuando te tocan tus cofres del Hextech que te toca una skin que tú no querías y rápidamente se llevan la primera sangre? ¡Se lleva la primera sangre por parte del equipo de Flaming Pugs! Se termina llevando esa pobre Lux. Y ahí vemos como también este Caín empieza a atacar rápidamente a ese Darius. Vemos que Darius lo jala un poco con la hacha. Vamos que a ver, lo y va se dejar lo va a llevar. Y muy buen flash. Muy buena. Se la termina llevando ese Darius a ese pobre Caín. Y a Mumu, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Recupera vida. Se lo lleva. Y Sylas le dio la vuelta. Ahora sí que el marcador ya está un poco a favor por parte de Flaming Pugs. 2-1. Ay, ¿qué vemos está que ese Darius está metiendo muchísima presión. Vamos a ver un poquito la apretación, cómo se llevan ese Caín, se lo termina como llevando. Como a Mumu también pudo haber llevándose una baja más, pero ahora que Sylas dijo Nel. Y ahora sí que le dio una vueltilla ahí ligera, como lo estamos viendo ahorita en la repetición. Le dijo, oye, estate. Y ahí vemos un poquito de ese Vel'Koz atacando constantemente lo que es esa Morgana. Y a esa Caitlyn está costando algo esa Kai'Sa. ¿Qué está pasando? Se va a llevar la siguiente baja. Se la lleva. Caitlyn se acerca bastante. Erythra está que arde en esta partida. Con esa Kai'Sa se la debieron de haber baneado. Es un campeón demasiado molesto. Y más si es tu main. Sí, incluso, más bien cuando ingresas a un torneo ya sabes con qué mains estás preparado. Ya esto es un definitivo GG, pero para tu equipo. Sí, tuvimos demasiados encuentros en todo lo que ha sido de esta liga. No, ¡ay, es que Vel'Koz utilizó ultimate! ¡Ay, bueno! ¡Falló la doble! Darius que jala un poco ese Kayn. Caína está un poco... en problemas con ese Darius. A pesar de que Flaming Pugs lleva la delantera un poquito, lleva 3 bajas y aún no lleva ninguna torreta y llevan 9000 de oro. Llevan más oro que el Gating. Vemos que Gating ahorita también está relajado con las torres. Vemos que ambos equipos no tienen mucha diferencia. ¡Ay, esa Lux se la terminan llevando para su casita! Vemos como Darius lo jala, no lo va a dejar querer ir. Ay, ese Caín le está yendo bastante mal. Queda aún a nada. Se arriesga. Darius se arriesgaría mucho a atacar bajo torre. Ay, ya se está yendo un poquito. Dice, no, yo mejor me voy a mi casa. Yo creo que le deberían de dar un pan para el susto. ¿Por qué no? Se me bajó la presión, pásame la coca. ¿Por qué no? Un poquito ahí. Y empiezan a atacar lo que es ya la torre. Ya viene la torre, ya Darius está en ventaja, ya que Kane está un poco lejos para poder defender un poco esa torre. Ya va rápidamente, pero sí le va a costar llegar. Hubiera seguido atacando, yo diría que hubiera atacado porque vemos en el mapa que todavía está tardando un poquito en llegar. Vemos cómo Darius se decide por regresar a base. Va a comprar algún objeto esencial para poder... otorgar un poco de ventaja. Y a Mumu ahí jungleando un poquillo, ganándose un poco vemos de dinero. Vemos que Vel'Koz ya empieza a atacar a ese dragón. O quiere destruir unos cuantos wards, romper un poquito de visión. Aunque Caitlyn y Morgana creo que están esperando el momento para atacarlo. Vemos cómo le están queriendo hacer un 2 contra 1 contra esa pobre Lux. Que Shara también está por ahí cerca. ¡Ay! ¿Qué está pasando ahí? Ahí llega Vel'Koz que usó una buena Q, pero también falló un poco. A esa Lux le está yendo algo mal en lo que es en este match. No, le está costando algo de trabajo con ese Xerath. Muchísimo, también Kai'Sa que también se está defendiendo muy bien. Y ese Amumu que le está metiendo algo de presión a ese Kayn, no lo va a dejar ir. Pero sabe que está en problemas porque Darius los está siguiendo. Chiquitos pero picosos, ¿por qué no? Ahí que ese Amumu le está dando bastante batalla a lo que es a Kayn. También Sylas que llega a apoyar un poco también ahí y metiendo algo de presión. Kayn que también está resguardando distancia contra ese Darius porque sabe que si se le acerca, uy, cuidado, cabrón, cuidado. Ahora sí diría Mumu, métete con alguien de tu tamaño.
Porque... Como lo diría Timo en una de sus frases, el tamaño no importa. Sí, el tamaño no importa aquí. Ahí vemos ese Xerath y lo que es Vel'Koz. Vemos que Lux está a una nada contra parte de ese Xerath. Xerath le está yendo bastante. ¡Oh! Se la termina llevando esa Lux. Lux está regalando bastantes kills en este momento. Vemos que esa línea no está muy a favor por parte de Lux. Sabemos que está algo presionada, le están metiendo muchísima presión. Pero ahorita es un juego temprano, no hay mucho de qué preocuparnos. Y vemos cómo Xerath lanza su última y se termina llevando a esa Lux. Y rápidamente esa Rodea un poco, atacando bajo. Se la van a llevar esa Morgana. Está a una nada y Morgana se termina llevando ya su primer kill. Ya vendría siendo dos bajas para el equipo de Gay Team. Ahí viene el chiquito, pero Picos atacando a ese pobre. Atacando un poco a ese pobre Vel'Koz que no lo va a querer dejar ir. Van a terminar llevando. Se la acerca con la Q. No lo va a dejar ir. No te metas con Amumu. No te metas con Amumu. Así es. Y Morgana dando el golpe final. Morgana aventando su Q para no dejarlo ir. Ahora están a una diferencia de tres bajas con Gay Team. Que lleva tres bajas y Flaming Push con seis. Pero sabemos que en cualquier momento la remontada puede pasar por parte de ambos equipos. Bastante vemos que bien. También Amumu está ahí queriéndose acercar un poco al dragón. Ay, le llega Sylas en un pequeño momento. Qué buena defensa de lo que es de Amumu. Evitó el golpe y es mejor irse a casita, ¿por qué no? Ahora como que utilizó el escurridizo para defenderse un poquito a que se le cruzó con Sylas. Ahí vemos cómo se la van a llegar ese Caitlyn 2 contra 1. Vemos que nada, Sylas solamente atacando un poco con sus cadenas. Y le está dando un poquito de batalla de lo que es esta Caitlyn. Vemos que Vel'Koz junto con Xerath están intentando hacer un 2 contra 1 contra esa pobre Lux. Y sí, definitivamente queda a un toque. Está casi a una mitad de vida. También ese Darius que le está metiendo muchísima presión lo que es ese pobre Kane. Ay, ahí se empieza a topar ese Un encuentro Momo. Contra el chiquito. Dos contra uno, se lo van a llevar. Se le termina llevando llevar el pobre a Momo. Kiko Maru que se termina llevando a Mona. Sayas es a Lux. Se la van a llevar. ¿Será que se la llevan? Se alcanza a salvar. Puede retirarse para evitarse otra kill. No, ¿qué está pasando con esa Lux? Se la está dando literalmente a lo que es a Xerath. Vemos que ahora el marcador ya está muy a favor fuerte de Flaming Pug. Ya son 9-3, el marcador ya está, bueno, más bien el timer ya tenemos 10 minutos, casi 11. Vemos que esto ya está muy interesante. Lo que es Flaming Pug está empezando muy, muy agresivo. Desde el inicio empezaron bastante bien Flaming Pug. Las primeras partidas les empezaron a dar demasiada batalla lo que es a Gating. Y ese Vel'Koz que está presionando muchísimo a Morgana. ¡Ay! ¿Qué está pasando ahí? ¡Xerath! ¡Llegaron a hacer el apoyo! ¡Buenísima habilidad! ¡Vel'Koz! ¡Sylas que no se arriesga un poco a atacar bajo torre! ¡No le importó nada! Y Caitlyn se termina llevando a lo que es a Sylas. ¡Asesinato doble por parte de Caitlyn! Caitlyn se lleva un asesinato doble bastante bien. ¡Ay, por poco! ¡Xerath que utiliza mal su W! ¡Y se la termina llevando ese Vel'Koz! ¡Que se termina llevando! ¡Utiliza reloj! Y un flash, un muy buen flash ya que le iba a atacar la torre. Xerath rápidamente se va a lo que hace la línea de bot a apoyar un poquito. Que ya les queda muy muy poquita vida. Vemos que la torre de abajo ya le quedan sus cuatro placas. Ya derribaron una, pero ese Xerath que también está presionando muchísimo. Vemos que también es un campeón que... wow. Con ese skin me recuerda a la antorcha humana de los cuatro fantásticos, ¿por qué no? Y ahí vemos cómo rápidamente Morgana se la va a llevar y se la lleva. Se termina llevando Lux a Xerath. Ahora sí como que se vengó, ¿no? Como que le tiene un poquito de rencor. Pero también ese Xerath que pues, se va a vengar en cualquier momento. Le va a ir mal ahorita en cuanto la vea. Está igual que como esa mítica frase de las mamás. Deja que llegue. Y me las vas a pagar, Creo, así como que el Xerath al rato lo va a decir, acércate viejo, Ven, acércate viejo, y vemos como esa... ¡Ay, Sylas! ¡Oh, Sylas que se la acerca mucho a Morgana y utiliza Flash! ¡Golpe secreto! ¡Aventa su Q! ¡Le va a ir mal! ¡Se la llevó esa Caitlyn! ¡Caitlyn que se termina llevando a Sylas! Ya el marcador por parte de Flaming Boost, vamos a 11. Y termina Gay Team con 7 bajas a favor. Bastante duro lo que es el equipo de Flaming Pugs. Están yendo bastante increíble. Gay Team lleva 7 bajas. Por poco se pueden igualar. Vemos que también Flaming Pugs está presionando muchísimo lo que es en toda la línea. Estamos viendo mucha acción lo que viene siendo en esa línea inferior.
También en línea mid, ya que Shera no está dejando tranquila ni respirar esa pobre Lux. Y Darius, que más bien es el que le está metiendo mucha presión y le está haciendo bastante daño a ese pobre Kayn, ya que no le ha dejado tocar la torre. Sí, Kai'Sa está dando bastante batalla, al igual que... Vemos que Lux va a volver a caer con la última de Shera. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah, no! ¡Se fue! ¡Wow! Se fue por cigarros y ya no volvió. Lux, que utiliza su ultimate. Y se termina llevando a ese pobre Darius. Y le está yendo bastante mal a lo que... Vemos que también Vel'Koz utiliza su ultimate. También Shera, que está metiendo algo de presión. A Momo, que se le acerca mucho. Está a una nada, llega Lux para apoyarlo. El chiquito pero peligroso se termina llevando su siguiente baja. Y automáticamente, próximamente Vel'Koz, que también está atacando mucho esa torre. Pero vemos que Caitlyn ni se inmuta y defiende muy bien, dejando algo de trampas para que Vel'Koz se le sea algo molestoso. Vel'Koz malutilizó su ulti. Pudo haberlo guardado para un momento, para un más momento especial. Después, un momento especial cuando varios leyendas estén a un nivel bajo. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¡Está a una nada! ¡Buenísima, Eritra! ¡Buenísima! Buenísima por parte de esa Kai'Sa, que está a una nada. El chiquito pero picoso está ahí resguardándose un poco. Vemos cómo... ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¡Ya no es Kayn! ¡Es Rast! Que en este momento ya está queriéndola atacar en estos momentos. Kayn, buenísima habilidad por parte de él. Y están empezando... ¡Mira! ¡Le está persiguiendo! Sacó las botitas del Rayo McQueen y dice... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Se está arriesgando! ¡Se está arriesgando! Y se arriesgó demasiado. Utilizó la planta de Flash, pero... Sí. No le sirvió de mucho. Y llega marcándosele algo de apoyo, decirle a mi chiquito no le haga nada. ¡Utiliza reloj! ¡Puede llevarse! ¡Se la lleva! A la siguiente. ¡Se van a llevar el Insta! ¡Está una nada! ¡Falló su Q! No. Y se termina llevando a... ¡Rizzo que se termina Eritra. Llevando a Kai'Sa! Ya son 10 kills por parte de Gay Team. Y lo que viene siendo Flaming Push, que su marcador está muy a favor. Que ahora ya son 16. Ya que Shera acaba de utilizar su ultimate contra esa pobre... Kayn empieza a atacar a ese pobre Darius que ya le hace demasiado daño. Y, ay, ¿qué está pasando ahí? ¿Será que está se pasando? La hace remontar? Darius que le está dando un poco de remontada, pero la torre está muy a favor ya que le puede hacer muchísimo daño. Sylas empieza a llegar rápidamente. Atacar a Caitlyn. ¿Y será que se lleva a Caitlyn esta vez? Está a una nada. Se va a arriesgar. Curación. Buena, se la termina llevando a esa Caitlyn. Pudo haberse resguardado bajo torre, pero está algo lejillo. Aún así, Sylas no le importaba la torre. Vemos como el chiquito se le acerca. Vel'Koz apoyando un poco. Ay, Morgana fallando a esa Q. A Momo, llévate ese Sylas. Sylas que está a un toque de recuperar vida. Vel'Koz utilizando su ultimate. ¿Qué está pasando aquí? ¿Será el que se chiquito la lleven? Está a una nada de morir. ¡Esa lo llevan! Y así Flaming Pugs se lleva su baja 19 de lo que es la partida de hoy. Ya minuto 15, ya con 19 bajas, vemos como Lux con esa ultimate hace un poco de daño. Le fue un poquito mal. Pero ahí vemos la repetición, en esos momentos como se puso muy, muy, muy tensa la situación. Vemos como a Momo, el chiquito, quedó a una nada. Y se lo llevan automático ahí. Y vemos ya se va a llevar su primer dragón. Flaming Books acaba de llevar a su primer dragón. Vemos que Gaty no se ha percatado mucho de esto, ya que descuidó un poquito a ese dragón. Pero por el momento no hay mucho problema. Ahí es momento de que empiecen a organizar unas buenas teamfights para que le empiece a dar algo mal a lo que es a Flaming Books. Vemos que ahorita también Kayn, bueno, en estos momentos que ya no es Kayn, es Rast. Está metiéndole muchísima presión a ese Darius. Darius que lo jala un poco, le va a querer meter ultimate. Y ahí esa Kai'Sa metiendo un poquito de problemas a lo que hace a Morgana y a Caitlyn. Vemos que Kayn logró escapar, está a una nada de morir. ¿Se va a arriesgar bastante o es que ya se empieza a ir a base? Vemos que ya... ¿No le importa? No le importa ya que recibe el apoyo de su compañero. ¡Mira! ¡Buenísima, wow, buenísima! Y este Xerath se termina llevando la siguiente baja de la noche de hoy. Ya 20 bajas a favor del equipo de Flaming Pugs. Como el chiquito le está intentando remontar un poco. Rask intenta escapar pero no lo logra. Lo está persiguiendo pero se mete en problemas con ese Sylas. Se vio bastante curioso ahí cómo se lo llevan. Y Shera ya se lleva otra baja más. Vemos que Shera ya lleva 8 bajas, que es uno de los que más está haciendo bajas en estos momentos. Él le sigue
Águilas junto con Kaiser. Ay, se la va a llevar, se va a llevar. Se termina llevando a esa pobre Lux. Se la va a llevar, y sí, se la lleva Krikomaru, que está en una racha de asesinatos con esa pobre de Lux. Viendo a ese Mumu, sería bueno hacerle un meme ahí con sus botitas del Rayo McQueen. El Rayo McQueen, cuando lo estaban siguiendo, se ve muy cura como cuando corre, así como el niñito de 3 años. Saca, ahí se le ve el sudor que le corre. Vemos que ahorita están metiendo muchísima presión. Como también no dejaron respirar esa Morgana, ya que apenas la encontraron y wow. Minuto 17 y ya llevamos 23 bajas de lo que es de Pink Books, y The Gate Team lleva 10 bajas. Ese Darius que también está metiendo muchísima presión. Vemos cómo acaba de subir de nivel y obviamente no va a dejar escapar esa Kai'Sa. ¡Ay, se la va a llevar esa Kai'Sa! Kai'Sa que utiliza un poco de pulsión y... No, le se arriesgó demasiado al tratar de atacarlo. Se regaló bastante. Y vemos se llevan otra vez a Mumu. Pobre Mumu, se lo están llevando. Ya déjenlo respirar. Sí, viste eso, sacaron al Heraldo por error, a lo mejor. A ver, es probable, es muy probable, pero más bien estaban en presión. Ya que también lo van a intentar atacar un poquito. Y ahí hace un ligero teamfight lo que viene siendo en midline. Esto ya puede ser un Aram. Un Aram solamente por la línea de mid. Ahí vamos a ver cómo Caitlyn prefiere regresar a base caminando sin TP. Ahorita Belcos también está a una nada de morir. ¡Ay, vamos a ver! No hay problema, ya que recibe apoyo. Utiliza muy bien su Q. Silas que intenta atacar con sus cadenas, pero no le sale nada bien. Ahí se va a quedar, yo creo que un ratito en el arbusto. Vamos a ver. Morgana trata de atacarla. Morgana utiliza su Q. El chiquito se la acerca arriesgándose un poco contra ese Belcos. ¡Prepárate! Y se la terminan llevando una silla a lo que es a Morgana. Belcos que malgasta su ultimate. Y Silas que está en uno a doble. Asesinato dobles. Vamos a ver si utiliza su ulti. Efectivamente utiliza su ulti para llevárselo a él. Y dice yo también. Se arriesga un poco a atacar bajo. ¡Ay, torre! ¡Se está pasando! ¡Oh, buenísimo! Sheraz que se termina. Es imparable llevándose a ese Darius. Y Darius llevándose lo que viene siendo. Acabando con la racha asesinato contra ese Kane. Sí, pobrecito de lo que es el chiquito. El chiquito, ahora sí, raza, comenten el chiquito en el chat, apoyándolo muchísimo. Hashtag el chiquito. Hashtag el chiquito, ahora sí que va a ser el del momento en el chat. Hashtag el chiquito, que es el que está. Pequeño apoyo. Vamos a lo que hay es. Hay que motivarle, hay que darle inspiración, ahora sí que al chiquito. Buenísima por parte de Caín, se arriesgó bastante, terminó llevándose su vida, pero se llevó él una baja del equipo de Gaming. Vemos que Flaming Pool ya está a punto de acercarse a lo que viene siendo ya a su 30 bajas a favor, incluyendo ya su primer dragón. Gaming, que también lleva con 13 bajas. Y pero vemos que no están apoyando muchísimo lo que vienen siendo las torres, ya que no tienen ninguna a favor, pero también mantienen lo que vienen siendo sus líneas. Sí, ahí el chiquito dándole un poquito al sapo y apoyando muchísimo en la línea. El Sheraz que también está metiendo mucha presión. Lo que viene siendo a esa pobre Lux, que no le está dejando descansar. Está metiendo muchísima presión. Sí, ya les está costando un poquito de trabajo al equipo de Gate Team. Ya utiliza esa Lux un poquito de daño y le está yendo bastante mal. Y te digo, efectivamente es un dominador, esa pobre Lux que no le está dejando respirar. Xerath lleva 11 bajas, literalmente Lux se las Rask ha dado también todas. Llega a utilizar su ultimate, se arriesga un poco a atacar bajo torre. ¡Ay, el chiquito! ¡Ahí van a atacarlo! ¡Se lo van a llevar! ¡Se lo van a terminar está presionando muchísimo! ¡Rask ataca un poco bajo torre! ¡Belcos utilizando su ultimate! ¡Belcos! ¡Buena ese Belcos! Y ya creo que ya deberían empezar a atacar lo que son las torretas internas, ¿por qué no? Vemos que Belcos llegó a malgastar un poquito sus ultimates. Hubo en más de 2 ocasiones que llegó a fallarlas. Pero en esta ocasión para llevarse a Mumu, pues lo utilizó muy bien. Y bueno, se acaban de llevar el dragón del océano. Recordarles que él otorga regeneración de vida, el cual le va a ir bastante bien al equipo de Flaming Pugs. Vemos que ya Flaming Pugs lleva ya 5 torres a favor. Gating, que solo lleva una torre. Y ya están a punto de ingresar a lo que viene siendo las torres internas. Sí. Ese Amumu, el famosísimo chiquito apoyando a lo que es el equipo de Gate Team. Es el que le está dando bastante duro aquí en la partida. Y ya solamente les queda una torreta exterior. Ese Shera del daño que hace. Ya está haciendo bastante daño. La mitad de vida está dando por un golpe. Fácil, con un solo básico, o es más, con un puro básico te puedes llegar. Si te puedes analizar, siento que Xerath es igual que un Viktor.
No, más porque el Ceras estaba volando y a lo mejor un cambio de Víctor, pues por ser habilidad. Por ser un amante de los robots, pues así se puede ir a hacer un skate que pueda volar. Tiene casi una misma habilidad de láser. Y vemos cómo ese Ceras está atacando al chiquito, que se está arriesgando chiquito, un poco. Chiquito, dos contra uno. Dos contra se uno. Se la están dando duro ahí. Ras, que puede utilizar. Se la van a llevar, se terminan llevando al chiquito. Se termina regalando un poco, pero no recibió mucho apoyo por parte de sus compañeros. Bastante apoyo ahí, ¿cómo se le está? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Incluso vimos la repetición de cómo nos lo dejaron ir, pero ya estamos viendo cómo Shera en esto. ¡Se lleva una triple! ¡Se lleva una triple baja en estos momentos! ¡Un asesinato cuádruple, por favor, una penta! Se pudo haberla llevado, pero no se acercó demasiado. ¡Asesinato cuádruple! ¡Está cerca de llevarse la penta! ¡Está a una nada de llevarse la penta! ¿La penta? ¿Será que se puede llevar la penta esta vez? Se está arriesgando bastante. ¿Qué la penta? ¡Ay! Le quedó bien un poquito de vida para poderse llevar la penta aquí. Era lo que yo quería desde un principio, ver una penta y estuvo a una nada. Ya estaba emocionado por ver por fin otra penta kill, ¿por qué no? Un asesinato de cuádruple. Estamos haciendo una repetición en esos momentos de cómo estuvo a una nada. Tómala, papá. Asesinato cuádruple. Y ahí estaba llevándose casi la quinta. Casi la penta. La penta. Madre mía. También ese nexo que ya están a punto de tocarlo, ya que también puede estar a una nada. Pero también tiene que derribar torres para no meterse en problemillas al momento de escapar. Tengo que admitir que se ven frescos los panas. Se ven frescos los chavos, vienen inspirados. Ambos equipos que vienen bastante fuertecillos. Por algo estamos aquí en esta semifinal. Llegaron muy muy lejos ambos equipos, demostraron de lo que están hechos. Y ahora esperemos ya que... Simplemente Eva les está dando las gracias por darnos un gran espectáculo a todos nuestros espectadores. De todo corazón aquí los del equipo de Eva Gaming TV apoyando muchísimo a todos los equipos que entraron a concursar. Muchísimas gracias también dándonos todo su apoyo y comentándonos en el chat. Sí, que bastante el apoyo ahorita a lo que es en el chat. Ahí están atacando un poquito lo que es Belko, Serat y Silas a ese Darius. ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí? Utiliza ulti Belkos. Raz está llegando por atrás un poco. Daggis que le está dando la contraria. Belkos utiliza el reloj. Asesinato doble por parte de Kane. Puede que se haga una triple contra ese Darius. No lo va a dejar entrar. Le da igual la torre. No, asesinato triple. Se lleva una triple. Ese Kane es imparable. Se termina dando un exterminio. Queremos ver por fin una penta. ¿Por qué no? Es que esto ya está. Por parte. Le da igual las torres, ve. Le importa las torres. Él se arriesga un poco por la kill. Ya están dando un poquito de troleada aquí. Vamos. ¡Ay! Se la termina llevando. Vemos como los megaminos ya están haciendo su aparición atacando esas torres. Vemos que ya están metiendo muchísima presión. Ya les da igual la torre, o sea, la kill es la kill. Ya están por ir para las primeras torres internas. Y solamente unos pequeños inhibidores. Ya está por poco para que empiecen a darles en el ese Belkos que está a una nada de morir. Belkos sube de nivel. ¡Ay, el chiquito! El chiquito llega para atacarlo. ¡Silas que no lo deja respirar! ¡Ay, se lo llevan a el chiquito Ogutu! Está a una nada de morir. Y se llevan otra braja por parte de Game Team. Vemos que un Mega Minion acaba de derribar una torre. Deben preocuparse por ese nexo. Ya está a punto de a una nada de morir. Sí, ya les queda muy poco. Vemos que Silas junto con Sherrod están metiendo muchísima presión. Vemos como también acaban de tirar otro individuo. Vemos que también la siguiente torre está a punto de caer. Vemos como acaban de derribar otro individuo. Y esa torre que también está en serios problemas. ¿Será que podamos ver el límite de bajas? Que recordarles que fueron de 53, que fue con nosotros. Fue bastante duro, pero... Tengo que tomar ese valor de decir hay que tomarlo en cuenta. Ahorita Flaming Pool lleva 48. ¿Quién sabe si pueden superarlo? Sí, ahí se lleva ese Xerath. Te está rompiendo las 22 bajas. 22 bajas lleva ese Xerath. Vemos que ya Flaming Pool lleva ya 50 bajas. ¿Ya son 50? 50 bajas ya, casi 4 bajas más. Y se termina. Y llegan a superar lo que viene siendo ya asesinato doble por parte de ese Xerath.
Ya esto puede ser ya un definitivo GG, ya que esa torre ya está a punto de caer. Ya es prácticamente un GG. Pero la ignoran y se están aventando por la kill. Amumu termina muriendo y Caitlyn también hasta bajo el base se las van a terminar llevando. Vemos que ya ese ya, individual es un GG. Es un GG definitivo. ¡Ahí van! ¡Una kill más! ¡Una kill más! ¡Una kill más! ¡Están a otro lado para superar nuestro récord! ¡Morgana ay, que está tocando! ¡Se la termina llevando! ¡Superamos nuestro récord! ¡54! ¡Y termina con un GG! ¡Definitivo GG! ¡Superaron nuestro récord! ¡Terminaron ganando el tercer match! ¡Felicidades! Madre mía, ¡muchas felicidades, felicitaciones! ¡Flaming Pugs por pasar a la gran final! ¡Pasaron a la gran final junto con Leones Negros! Bien. ¡Es que esto está impresionante! Estoy emocionado, bastante emocionado. Felicidades a lo que fue a Gate Team y a Flaming Pugs por haber llegado hasta aquí. Y a Flaming Pugs, más que nada, felicitarlos por llegar a la gran final de EVA Gaming. Demostraron de qué estaban hechos. Empezaron muy fuertes en un principio de juego, pero mantuvieron líneas, estuvieron cuidándose bastante bien. Pero ahorita, pues ya fue un definitivo GG por lo que fue por parte de Flaming Pugs, que incluso pudo haber una pentakill en ese momento, pero incluso llegaron a superar nuestro récord de 53 con una baja más, que ya fueron 54 a favor.